días, bienvenidos a Noticiero Hechos, junto a Lorena Mengíbar, con el caballero Manuel Gálvez en la producción, staff número uno. Carlos Artiga les saluda, bienvenidos. Mucha información en las últimas horas. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, amigos televidentes. Muchísimas gracias que están pendientes de la señal de Canal 12. Les invitamos a que se mantengan muy atentos. Hay mucho que compartir junto a todos ustedes, todo de mucha utilidad. Son las 5:30 de la mañana y hoy en esta oportunidad comenzamos dando paso a información que pues se ha generado en las últimas horas, específicamente un incendio en un bar de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, Carlos, que ha causado, se sabe por lo menos en estos momentos, la muerte de 23 personas, 8 mujeres, 15 hombres, también 13 personas más que resultan heridas de gravedad y que fueron llevadas a un hospital en estado crítico. Sí, la Fiscalía General del estado de Veracruz, por cierto, informó que ya investiga el hecho para esclarecer si se trató de un agresor y ha solicitado la intervención de la Fiscalía General de la República de México para que participe en los peritajes y así determinar el origen del fuego y para esclarecer los hechos ocurridos que son consecuencia de un ataque doloso según los medios locales, y se presume que el siniestro habría sido originado, fíjate, por el lanzamiento de bombas molotov, es decir, bombas incendiarias caseras que habrían explotado en el interior del local y provocado las llamas. Así es, bueno, los primeros informes, como reiteramos, sugieren que el incendio fue provocado por un grupo de asaltantes que irrumpieron en un bar con cócteles molotov, mientras algunos medios locales estaban apuntando también a que también se registraron disparos dentro de este bar conocido como El Caballo Blanco, y este fue un supuesto ataque que ocurrió sobre la medianoche del martes. El fuego pues fue originado y ocasionó el pánico entre las personas que estaban en el local, muchas de las cuales no pudieron abandonar el lugar a tiempo, según los testigos. Bueno. Así que bueno, las autoridades también de Veracruz se encuentran trabajando en la investigación de estos crímenes y dicen también que no quedarán impunes. Sí, como ya mencionábamos, pues están solicitando también el tema de los peritajes y el involucramiento, ¿no?, también de las autoridades para dar con responsable y qué ha pasado en este caso. Lamentable, fíjate cuántas personas, 23 personas, 8 mujeres y 15 hombres que pues, han perdido la vida. Manuel Burgo, buenos días. Buen día, estamos pues aquí ya con la información. Lastimosamente esta situación que ha ocurrido en México pues llama mucho la atención. Los mexicanos están en alerta ante lo que ha ocurrido. Es de recordar pues que Veracruz y otros estados mexicanos han sido ya blanco de otros ataques en bares, secuestros han ocurrido en bares, ataques armados en bares, y es pues una situación que obviamente pues, no deja de preocuparnos, porque Veracruz es un estado de paso también para muchos centroamericanos que van hacia los Estados Unidos. Pero ahí está esa información, si hay nuevos datos se los vamos a presentar en el transcurso de esta emisión. Buenos días, como decíamos, pues hay mucho que contarles en esta mañana. Ya Gerardo Borja está listo para contarnos también qué ha encontrado en las calles. ¿Qué está pasando, Gerardo? Buenos días. Gracias, muy buenos días amigos televidentes, compañeros, información de horas de la noche, trabajos por parte de Fovial y parte de la madrugada, donde mi compañero José Delgado pues se trasladó para darle cobertura a estas imágenes y recopilarnos un poco de información acerca de estos trabajos del área de mantenimiento vial, donde colocaron un aproximado de unos 30 metros lineales, que son aproximadamente 23 toneladas de mezcla asfáltica en caliente colocada sobre la 49 Avenida Sur, en el carril que conduce exactamente ya sea de la autopista a Comalapa o del Boulevard de los Próceres, buscando hacia la zona sur, como quien dice, buscando el sector de los centros comerciales. Esos son parte de los trabajos que efectuó Fovial, esto dentro del plan de mantenimiento y recuperación vial. Esta es la información que compartimos a esta hora de las últimas horas, parte de la noche y madrugada. Con este informe regreso con ustedes. Muchas gracias, Gerardo, por este informe. Nos vamos a enlazar contigo más adelante. Mientras tanto, compartimos otro tipo de información en esta oportunidad relacionada al tema de seguridad. Les comentamos que Gabriel Ángel Martínez, agente de la Policía Nacional Civil, destacado en la delegación de San Salvador Centro, fue asesinado.
Los hechos ocurrieron en el caserío Guaycume del municipio de Guazapa cuando se conducía en su motocicleta. Por este crimen se reportó la captura de dos sospechosos. Ambos portaban armas con sus respectivos registros y según pues, las autoridades se encuentran investigando este caso, este asesinato hacia un elemento de la Policía Nacional Civil. Algo que también se mencionaba, no se ha registrado o no se estaba registrando en los últimos días, pero que vuelve a suscitarse un hecho de este tipo. De hecho, bueno, había una presencia de elementos de la policía allá en Guazapa buscando a más gente involucrada en este crimen. Los capturados son dos hermanos, sabían que tienen armas registradas. Hasta ahora las autoridades han detenido en calidad de sospechosos de que pudieron estar involucrados en ese crimen. Ayer incluso el presidente de la República se pronunciaba y decía que se iba a intervenir, la zona del cantón Guaycume y este punto específico en Guazapa para, digamos, tratar de enfrentar la criminalidad y tratar de dar con los responsables. Es de recordar que una situación similar ocurrió en la zona de la colonia La Gloria en Mexicanos cuando fue asesinado un elemento de la policía en un negocio que tenía junto a su familia. Lo mismo ha pasado allá en la zona de Guazapa. Ellos dicen que iban a intervenir y van a mantener la presencia de elementos del ejército y de la Policía Nacional Civil para pues, tratar de enfrentar lo que ahí está ocurriendo. Y como bien decías, Lorena, definitivamente teníamos días de no estar hablando de este tema de los ataques contra elementos de la policía y ahora resurgen con esta situación. Y el presidente decía que no es posible que esto continúe ocurriendo y que pues ellos van a hacer todo lo posible, por lo menos eso es lo que decía anoche, que iban a hacer todo lo posible por dar con los responsables de ese crimen. Es que el trabajo no ha terminado todavía, ¿verdad? No, desmantelar las organizaciones, porque esto parece, y siempre hemos dicho, y por lo que han arrojado las investigaciones, no es opinión personal, que es obra de un trabajo orquestado, de un trabajo planeado de estructuras y organizaciones que en medio de su objetivo de sembrar temor, de imponer presencia, etcétera, etcétera, toman la vida de agentes del orden, de policías, de elementos del ejército, y esto no se ha terminado de desmantelar, de desarticular completamente. Es una realidad, nos están dando pasos, está trabajando en eso, por lo que el gobierno comunica a través de sus diferentes entidades y órganos, pero estamos lejos todavía, parece, de llegar a la raíz del asunto y extirpar por completo el cáncer, por decirlo de alguna manera, ¿no? 20 de junio fue el día en el que se lanzó el plan de control territorial. 20 de junio, estamos a dos meses de que esto ha ocurrido. Dos meses y días. Exactamente, entonces definitivamente que hay mucho por hacer en este tema, porque el tema de la violencia, el tema de la criminalidad, el tema del accionar de las pandillas, es algo que tiene décadas y definitivamente no se va a resolver en 60 días. Te digo, yo recuerdo cuando trabajaba en los juzgados de menores, que estos que se basaban en la o trabajaban en la base de ley del menor infractor, Lorena y Manuel, hoy hay una ley penal juvenil que es en lo que ha mutado, pero algunas cosas prevalecen, como por ejemplo el principio del interés superior del menor, que se habla muchísimo en todos estos congresos. Ya eran los procesados miembros de pandillas. Imagínate cuando se procesaban en estos tribunales a chicos menores de 18 años, eran elementos de pandillas y los distribuías en diferentes centros de internación, Tonacatepeque, había en Aguachapán, etcétera, pero ya existía. Entonces estamos hablando de algo que viene de finales de los 80s, principios de los 90s. ¿Cuánto tiempo? Es bien difícil que en dos meses y días esto se desarticule. Se erradique algo que se lleva gestando por más de 20 años, sí, imagínate. Sí, tremendo. ¿Cuántas generaciones no han pasado de personas que han estado involucradas en esto? Mira, algunos expertos dicen que ya es tercera generación de pandillas. Fíjate. Tercera generación, es decir, que ya son familias. Que nace de un abuelo que estuvo involucrado. Exactamente, ¿no? Involucrado en un el accionar de las pandillas. Un padre que tuvo un padre. Que, ahí tenemos esta situación, las imágenes captadas por el equipo de Noticiero Hechos donde ocurrió este atentado contra la Policía Nacional Civil que deja a este agente fallecido. Una situación que, como decíamos, desde anoche puso en alerta a las autoridades de seguridad pública. Una situación un tanto complicada porque sabíamos que los ataques contra los elementos de la policía ha sido una situación, digamos, un punto débil en la lucha contra la criminalidad. Bueno, existen de crímenes a crímenes, ¿no? Este es el crimen organizado, pero también existe la violencia contra la mujer, que es otro tema que habrá que tratar muchísimo también, la violencia común y demás. Nos trasladamos a este campo para hablar de la audiencia preliminar en contra de Mario Hueso. Ustedes lo recordarán, el acusado de feminicidio, el acusado de haber asesinado a su compañera de vida, a su pareja, a la periodista Carla Turcios. Esa audiencia fue suspendida por por el juzgado especializado para la vida libre de violencia y discriminación contra la mujer. La fiscalía lo que está solicitando, lo que está requiriendo en su solicitud es la pena máxima. Veamos.
Por eliminación, no he encontrado a nadie más, no tienen idea de quién puede ser. Por eliminación han llegado hasta mí. Con esas declaraciones, Mario Hueso se desvinculó del feminicidio agravado de su compañera de vida, Carla Turcios, cuyo crimen fue cometido el 14 de abril del 2018. Según las autoridades, la periodista fue asfixiada y su cuerpo abandonado en la carretera longitudinal del norte en Santa Ana. Vamos, después del juicio, todas esas dudas queden aclaradas y se vea que tengo limpias manos y que soy inocente y podamos orientar la investigación en buscar al verdadero culpable. El Ministerio Público sostiene que tienen las pruebas suficientes contra Hueso. Fiscalía pide 50 años de prisión. Logramos sostener que estamos frente a un feminicidio y no a un homicidio de mujer, lo cual se vuelve relevante ya que en la investigación fue la fiscalía que ha logrado establecer una relación desigual de poder, un control asimétrico entre la posesión de Mario Hueso y Carla Turcio. La audiencia preliminar se tuvo que suspender y se reprogramó para el próximo 11 de septiembre, ya que se solicitó realizar 3 pruebas a Mario Hueso. Uno es la pericia psicológica para el señor Mario Hueso. Fiscalía obviamente dijo que podía prescindir de ella, pero no podemos negarle el derecho constitucional de su defensa y que si él se quiere someter, pues que se haga. Y lo otro es que se realizó una prueba en el juzgado en el mes de diciembre y el resultado no lo tenemos incorporado. Entonces, consideramos que los resultados de esas pruebas son favorables a la defensa para establecer lo que es la inocencia del imputado. De acuerdo con la fiscalía, existen inconsistencias en las declaraciones del acusado, quien fue detenido el 23 de abril del año pasado. El caso se continuará ventilando con reserva total. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Bien, este es uno de muchos casos, porque se recuerdan que en esos días ocurrieron muchos crímenes contra mujeres, de los que se pedía pues justicia, en este caso la gente Carla Ayala también, ¿no? Exactamente. Esa todavía es otra situación. Otra situación en la que todavía pues hay mucho que decir, hay mucha tela que cortar. En ese caso de Carla Turcios, pues definitivamente cada vez que conocemos los detalles de cómo ocurrieron los hechos en torno a su caso, pues definitivamente nos pone en qué pensar y que es necesario pues actuar para que ese tipo de casos pues no continúen ocurriendo. Claro que sí. Vamos a estar pendientes entonces del desarrollo de este proceso. De acuerdo. Bien, hay más información también con relación a lo que está sucediendo en la Policía Nacional Civil, Manuel. Así es, 9 elementos de la policía fueron trasladados hasta el Juzgado de Paz de la Libertad, donde enfrentaron pues la audiencia inicial en su contra, acusados de varios casos de homicidio. A los elementos, pues ellos estaban destacados en distintos puestos policiales y fueron capturados por orden administrativa en los últimos días. El juez decretó instrucción con detención para 6 de estos 9 agentes y medidas sustitutivas para 3 acusados de fraude procesal. Este es otro caso en el que se involucra elementos de la policía. Ahora les comentamos que El Salvador es sede del taller de investigación de búsqueda de fugitivos en el que participan representantes de más de 24 países de Centroamérica, Estados Unidos, México, Suramérica y Europa. Lo que se busca es intercambiar estrategias para cerrar las fronteras a criminales y mejorar las condiciones de seguridad de los países. Que a partir de este encuentro nuestros países fortalecerán los mecanismos y herramientas de búsqueda de peligrosos criminales que han estado incrementando la violencia y el crimen en sus territorios. Nuestras policías y organismos de inteligencia internacional deben estar siempre a la vanguardia y atentos a las mutaciones que se advierten en el crimen transnacional. Durante estos 3 días de trabajo, más de 68 funcionarios de 25 países nos enfocaremos en reforzar nuestras técnicas de investigación, extender nuestras redes de contacto entre policías y además con el apoyo del sector privado. Bien, vamos a seguir hablando del tema de la violencia porque últimamente se ha hecho un especial énfasis en la diferencia entre cifras de homicidios y cifras de desaparecidos. Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, actualmente se están investigando, escuche bien, al menos 48 casos de ejecuciones extrajudiciales que han dejado como resultado 116
personas fallecidas, y esto de ejecuciones extrajudiciales, quitémoslo en este argumento. El informe más reciente señala que 77% de estas ejecuciones se registraron en zonas rurales. Sí, escuchó bien usted, el 77% de estos hechos se registraron en zonas rurales, algo que sabemos la prevalencia de este tipo de hechos en la zona rural de nuestro país, más que en la zona urbana, siendo los departamentos de La Paz y San Salvador los que más casos documentados presentan. La Policía Nacional Civil es la institución con más denuncias en su contra. Bien, y tenemos más información. En esta mañana le informamos que la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho lanzó una campaña que busca visibilizar a las personas que defienden los derechos humanos. La iniciativa tendrá pues una duración de 3 meses, realizando acciones de sensibilización en varios puntos del territorio nacional. ¿Personas defensoras? Con los gobiernos anteriores. Estamos apostando a que esta campaña coadyuve no solamente a las que ya están ahorita sobre la marcha, sino también a visibilizar de manera amplia la labor de las personas defensoras y hacer hincapié en la necesidad de la creación de marcos normativos. En más temas, les comentamos que el juzgado de primera instancia de Chinameca, esto en el oriente de nuestro país, en San Miguel, giró una orden de captura internacional y embargo de bienes para 3 exguerrilleros acusados del derribo de un helicóptero en el que viajaban 3 soldados de los Estados Unidos en Lolotique en 1991. El hecho es atribuido a Fernández Arévalo, mejor conocido como Porfirio Santos Guevara Portillo, alias Domingo, y Suberiano Fuentes. Año 1991, orden internacional de captura se ha emitido según la resolución por no haberla hecha efectiva la PNC desde que se envió el 2 de junio del 2017. La juzgadora ordena además el embargo de bienes que aparecieran a nombre de los imputados y ordena librar oficio a Cancillería de El Salvador con el fin de que se realicen las gestiones para enviar comunicación a la Embajada Norteamericana en El Salvador a fin de que brinde la colaboración que se realizó desde el año 1991. Bien, ahora vamos a hacer enlace con nuestros equipos. Saludamos nuevamente a Gerardo Borja, con quien ya nos habíamos enlazado más temprano. A esta hora 5:49 establecemos nuevamente un contacto con vos, Gerardo. Adelante. Gracias, Carlos. Pues información desde Santa Tecla. Me encuentro específicamente en la 4ª Calle Oriente y la avenida San José Sabla. ¿Por qué? Mostrando un poco de la carga vehicular a esta hora, que no genera mayores inconvenientes, pero debido a que los semáforos que se encuentran en esta zona no están funcionando correctamente, están totalmente apagados. Ambos, quienes brindan el paso para las personas que vienen, bueno, en el caso del vehículo que ustedes ven en el fondo cruzando, son quienes vienen del sector del Boulevard Sur y salen a esta intersección buscando hacia la carretera Panamericana o buscan incorporarse en dirección de la zona occidente de Santa Tecla, buscando hacia Santa Ana, Lourdes, Colón. Y este carril que mostramos, pues es específicamente, como ya lo dijimos, sale de Santa Tecla, quienes vienen del occidente del país y buscan transitar en dirección de Antiguo Cuscatlán y San Salvador. Pueden ver, pues debido a que los semáforos no funcionan, los vehículos salen y pasan a la ley del más fuerte. Es por eso que ya a través de nuestras redes sociales, pues hacíamos el llamado a las autoridades competentes para que a la brevedad posible se puedan hacer presentes, compañeros. Esa es la información de momento. Bien, Gerardo, muchas gracias. Tráfico fluido de paso, ¿no? A esta hora, evidentemente faltan 10 minutos para las 6 de la mañana, por eso es que es una muy buena hora para salir de casa, para dirigirte bien a tu trabajo, a tu centro de estudio, si tienes clase temprano, al colegio, si te reciben a los hipotes temprano también, que a veces depende de la hora que los reciban. También. ¿Verdad? Pero bueno, para ir a desayunar, a veces mucha gente se reúne muy temprano también para ya a las 6 de la mañana, lugares donde puedes desayunar. Gerardo, muchas gracias por mostrarnos este panorama justamente desde Santa Tecla. Gracias a ustedes. Bien, está con nosotros también Ileana Leiva, quien nos tiene su reporte para comenzar esta mañana de miércoles. Ileana, vamos contigo. Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar hablando sobre un incendio que se registró en una vivienda ubicada en el Boulevard Constitución.
Según bomberos, la segunda planta de esta casa quedó consumida en totalidad. Ustedes pueden ver ahí las llamas. Ahorita estamos viendo cuando las personas estaban afuera de la vivienda esta emergencia que estaba atendiendo el cuerpo de bomberos. Y es que ellos dicen que aparentemente este incendio fue ocasionado por una extensión que posiblemente estuvo sobrecargada y esto habría ocasionado que se originara algún cortocircuito y es ahí donde inició este incendio. Afortunadamente, decían ellos, no hubo ninguna persona lesionada pese a que este incendio se propagó con facilidad y se consumió todo el segundo nivel de esta vivienda. Pero escuchemos más detalles por parte de Mauricio Larios, quien es miembro del Cuerpo de Bomberos. Llegar aquí al Boulevard Constitución, lo encontramos una vivienda en el segundo nivel, estaba incendiado una habitación, el cual procedimos a extinguirlo con la unidad de nosotros, venimos de la tercera estación y gracias a Dios pues logramos controlarlo a tiempo para que este no se fuera a propagar a las demás habitaciones. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de uno de los elementos del Cuerpo de Bomberos y ellos hacían la recomendación a las personas a siempre estar revisando todos los tomacorrientes y también no sobrecargar las extensiones en las viviendas porque puede ocurrir este tipo de incidentes que por fortuna acá no hubo personas lesionadas, solo los daños materiales, pero en otras ocasiones ellos se han dicho que hay vidas en riesgo. Entonces es mejor evitar este tipo de situaciones y siempre tener las precauciones necesarias. Esto ha sido parte, compañeros, de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas y que nuestro colega José Delgado le ha dado cobertura. Bien, gracias, Ileana. Ahí tenemos las imágenes de la emergencia que vivió esta familia ahí en el Boulevard Constitución. Así que bueno, ahí tenemos también parte del trabajo que ha estado desarrollando, en este caso, el Cuerpo de Bomberos Nacionales, que siempre pues tiene una respuesta para todas las emergencias y situaciones que ocurren y que definitivamente pues hace su labor fundamental ante este tipo de cosas. Definitivamente una gran labor de servicio. Y bueno, es importante también que pongamos mucha atención a las recomendaciones que ellos brindan, porque seguramente cuando se dirigen a los medios de comunicación, ellos siempre comparten cuáles son las razones, según las investigaciones, de los incendios que nosotros presentamos. El tema de sobrecargar, por ejemplo, los tomacorrientes, pues es algo que seguramente puede pasarle a cualquier persona. Y la idea sería evitar pues este tipo de circunstancias siguiendo estas recomendaciones que no son complicadas. Pasa porque hay pocos tomas corrientes en las casas a veces. Vos ves que hay una pared donde se dice aquí no hay ningún toma y de repente solo hay un toma. Los diseños de construcción a veces no prevén esto, ¿verdad? Lo más recomendable es contratar un electricista certificado, si es posible, por la CIGET, porque los hay, y este te puede sacar una, no es una extensión, es otro toma corriente, los ubicas. Porque ¿qué pasa? Entonces vas a un toma y en este toma, que es el que está más cerca tal vez de la cocina y la sala, conectas una calavera, ¿verdad? Esta donde caben varias cosas, o si podés dos, y a cada calavera le conectas una regleta, imagínate. Entonces tenés tres regletas en un toma corriente y en cada regleta tenés cinco cuestiones, o sea, luego hay 10 electrodomésticos, que la tele, que el ventilador, que el teléfono, etcétera, etcétera, conectado, y el PlayStation, que la barra de sonido y que el cargador del celular, y recargas, de una sola fuente, y todo de una sola fuente. Entonces pasa esto, se dan cortocircuitos y recargan. Ileana, muchas gracias por el reporte ahí en Boulevard Constitución. Ya nos mostraste el tráfico ahorita también y las personas que están ejercitándose. Esto, fíjate que es algo que siempre que va Julito Guevara a hacer estos enlaces, a él le gusta y se involucra, va, comienza a caminar y platica con las señoras. Tú ves ahí bien activas a las señoras y a los señores, ¿verdad? Que están haciendo sus ejercicios, mira, haciendo estiramiento y demás. Ileana Leiva. Así es, desde las 5 de la mañana muchas personas están acá en el redondel del Boulevard Constitución precisamente para ejercitarse un poco. Muchas personas a veces dicen que la excusa para no hacer ejercicio es por cuestiones de tiempo, pero todo es cuestión de sacrificio, porque esas personas han dejado de estar durmiendo una o dos horas y han aprovechado para venir a hacer ejercicio acá al Boulevard Constitución y siempre mantenerse saludables. Aquí vemos, hay de todas las edades, así que hay que aprovechar siempre ese tiempo por las mañanas para poder ejercitarse un poco. Puede venir acá como ellos, unos vienen solo a trotar, otros aquí vemos
que están haciendo algunos estiramientos, otros ejercicios, así que acá hay una muy buena opción para que las personas que viven en las cercanías del Boulevard Constitución puedan acercarse a estas personas y que los demás televidentes también puedan buscar otro punto donde ellos puedan tener este espacio, donde puedan ejercitarse y mantener ese buen hábito saludable. Definitivamente, Ileana, ahí puedes ver también la necesidad de los espacios para que la gente pueda desarrollar actividades al aire libre. En muchas colonias no se prevé esto y después, pues, ¿cómo se le puede pedir a la gente que haga ejercicio si no le dejan el espacio donde hacerlo? Entonces, esto también es importante, porque imagínate, ellos están en un redondel donde pues han encontrado pues un lugar adecuado para hacer sus ejercicios mañaneros. Definitivamente creo yo que es importante que se haga ejercicio, pero también es importante que se deje los lugares donde se pueda hacer, porque hoy en día vemos que San Salvador y otros departamentos están creciendo tanto y la pregunta es dónde se dejan los espacios para que se puedan desarrollar estas actividades de esparcimiento. Sí, muchos crecen hacia arriba con el tema de la construcción vertical, sí. También donde a veces no hay espacio ni de un jardín, ni de, a veces no tienen gimnasios todos los condominios, todos los lugares de apartamentos. Y además es obligación del Estado también promover la salud, y la salud se logra también a través del ejercicio. Entonces, en la promoción de estos espacios es importantísima, ahí ya tiene responsabilidad la alcaldía, en este caso la de San Salvador, porque esto es en el Boulevard Constitución, bien cerca del borde con Mexicanos, por cierto, ¿verdad? Porque sigue un poquito durante recto. Los domingos este espacio se convierte en la ciclovía. En ciclovía, que ya es de mucha tradición, pero vean qué necesario y de qué beneficio positivo para las personas que desean hacer ejercicio. Sí. Así que a veces no hay excusa también, ¿verdad? Con una caminata rápida ya están dando pues aspectos positivos a su salud. Así que enhorabuena por todas estas personas que madrugan para hacer ejercicio. Así es, bueno, con esas imágenes de gente ejercitándose, nos vamos a ir a una pausa, nuestra primera pausa comercial, pero le invitamos a usted a que siga con nosotros. Apenas estamos comenzando la jornada y hay mucha información que detallarle para acompañarle también en el inicio de su día. Saludos a ustedes que están preparándose para ir a dejar a los niños al colegio y preparándose también para ir a trabajar. Le decimos que ya estamos muy cerca de las 6 de la mañana, porque mucha gente está pendiente de la hora también cuando claro. Está alistándose. Y hoy juega Águila en el Estadio Cuscatlán. Ayer Santa Tecla empató, quedó eliminado. Perdió en los penales, pero de todo eso vamos a hablar más y todo el contenido que traemos al regresar después de la pausa. Continuamos con el desarrollo de Noticiero Hechos en esta mañana de miércoles. Estamos comenzando la jornada junto a usted y con la información que usted necesita conocer para estar enterado de qué está pasando aquí en El Salvador y, por supuesto, en el mundo. Le contamos que en las próximas horas se va a instalar una audiencia especial que tiene como objetivo enviar a juicio al exministro de Salud, José Guillermo Maza Brizuela, y 16 personas más. ¿De qué están acusadas? Ellos están señalados de presunta corrupción en la construcción de dos hospitales. Los delitos son estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos y falsedad documental agravada y falsedad ideológica. El exministro de Salud está siendo acusado de negociaciones ilícitas. Los demás imputados, varios contratistas, empresarios de la construcción y un abogado, son los que están pues siendo señalados en este mismo caso. También les informamos que varios temas fueron abordados en el último informe de FUSADES sobre el país. La seguridad, la inversión y la persecución de la corrupción fueron los temas que destacaron. La baja de los homicidios en El Salvador es uno de los puntos que destaca el informe más reciente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. Señalan que las políticas de seguridad tienen que ser amplias y sostienen que las desapariciones son el próximo problema a resolver por parte del gobierno y la fiscalía. Se necesita una política integral en materia de seguridad que incluya el tema de prevención, control del crimen y también rehabilitación. Y desde luego que se abarquen otros delitos también, como las extorsiones y la situación de los desaparecidos, y que, como le decía, todo el tema de homicidios continúe en esa tendencia a la baja, siempre señalando que toda la lucha contra la criminalidad tiene que enmarcarse dentro del respeto al Estado de Derecho y la Constitución.
Mauricio Funes también es señalado en el informe. Fusades dice que el expresidente se naturalizó nicaragüense para evitar poner un pie en los tribunales del país y ser procesado por actos de corrupción en su quinquenio. Naturalización es fraudulenta, que lo ha hecho con el único fin de evadir la justicia salvadoreña. Entendemos que ha perdido su condición de asilado político, por lo que la Interpol debería de actuar. Concretamente, se ha vulnerado la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la que se establece que los delitos de corrupción no se pueden calificar como delitos políticos y además deben ser extraditables. La percepción en el clima de negocios también ha mejorado en 2 meses de la nueva administración del Ejecutivo. La investigadora de Fusades, Marjorie Trigueros, menciona por qué los empresarios tienen más confianza. Ahora, recientemente, que este comité vuelve a activarse y esta es una señal que los empresarios consideran que es positivo. También ha habido importantes avances con respecto a la agilización en las aduanas. También se ve positivo el hecho de que el gobierno esté hablando de una posible agenda digital en la cual habrá reducción de trámites, en la cual habrá también la interconexión de información entre las instituciones. Los investigadores de la Fundación señalaron que el país tiene que dejar de lado la falta de transparencia en la administración pública y el combate a la corrupción tiene que ser prioridad. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Bueno, y el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la implementación de un plan de salud con el cual busca prevenir las enfermedades y brindar un mejor servicio a la población salvadoreña. El plan busca que el 100% del sistema de salud esté abastecido con medicamentos. Quiero lanzar el Plan Nacional de Salud. Reunido con su gabinete de salud, el presidente Bukele realizó el importante anuncio para la población salvadoreña. Antes de que cumpla los 100 días al frente del gobierno, el mandatario busca fortalecer el abastecimiento de medicamentos en el sistema de salud y que se cumpla el esquema de vacunación en menores de edad. Necesitamos, hablamos en el caso de esas vacunas, pero necesitamos vacunar. Y si es posible, obligatoriamente. Es decir, no puede ser que tengamos vacuna para el tétano, vacuna para la polio, vacuna para todas las, básicamente las enfermedades más graves, y simplemente los niños no se la pusieron y luego le dio la enfermedad. Y luego muere por eso. Luego cuesta $1,000,000 tratarlo por la enfermedad. Y entonces tenemos que tener los medicamentos, un abastecimiento del 100% que nunca tenía el país. Y nosotros lo prometimos para los primeros 100 días, tener un 100% de abastecimiento de medicamentos. Eso no quiere decir que vamos a darle más medicamentos a la gente que no necesita. Quiere decir que si necesita el medicamento tal, está disponible. La apuesta es prevenir que la población se enferme y que la atención que reciben sea de calidad. Los horarios de atención de emergencias en las unidades de salud también serán ampliados. Que le dé una salud de alta calidad, pronta y de una manera inteligente a la población. Hemos abierto esos horarios a emergencias de 24 horas. Incluyendo fines de semana, y también tenemos en ese plan, incluye la atención en hospitales de especialidad, abriendo horas de quirófano también para atender procedimientos que implican una intervención quirúrgica. Bukele anunció que ya cuentan con los fondos para la construcción del nuevo Hospital Rosales. La construcción, ya están los fondos para la construcción del nuevo Hospital Rosales, y entonces la gente va a decir, sí, ahora sí, la salud en El Salvador ha mejorado. Dentro de este plan, se coordinarán esfuerzos entre las instituciones de manera similar al Plan Control Territorial. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y les comentamos que en el cantón Veracruz, esto en Zapotitán, se reportó un nuevo deceso de una menor que presuntamente falleció a causa del dengue. Ernesto Cornejo habló con sus familiares y le contaron la historia de su pariente, que bueno, falleció pues cuando estaba siendo tratada de una enfermedad, pero la sospecha es que estaba padeciendo de dengue. Queremos adorarte junto a ellos, porque tú, Señor, eres el único digno de ser adorado. Sumergidos en un profundo dolor, familiares y amigos de Natalie Recino le dieron el último adiós. La menor falleció el pasado fin de semana en circunstancias que aún no están del todo claras, pues presentó un estado febril, situación que la llevó a ser trasladada hasta el Hospital San Rafael.
pero según sus familiares, no se le atendió adecuadamente. Con dudas me la transfirieron al Hospital Rosales, San Rafael, perdón. Y eso, esa duda creo que no tiene que ser así. Tienen que estar seguros de lo que van a hacer. Me la transfirieron ya pues el doctor de turno, pues él me la examinó bastante bien y él, pues aparentemente vio la gravedad de mi niña. Lo único malo es de que le hicieron el examen ese 7 horas después. Si le hubieran hecho más antes hubiera sido un poquito mejor, porque sinceramente mucho tiempo tardaron. Era una menor de edad y no le dieron prioridad, y a los menores de edad tienen que darles prioridad. Natalie no es el primer caso que se reporte en el cantón. A principios de este año otro menor perdió la vida, supuestamente por la misma causa. Quiero denunciar eso, y eso sí es una denuncia, porque murió este niño ese tiempo y no hicieron más propaganda, no hicieron eso, no otro. Se dieron bastantes casos similares y no hicieron nada. Murió mi hija y como que eran avisperos andaban allí. Un montón de carros, un montón de perifoneo, que las máquinas, haciendo el gran espectáculo, el gran show. ¿Por qué esperar que muera un niño para hacer eso? Eso se previene antes de, no después de. Entonces, eso sí quiero hacer énfasis y ojalá de que eso sí salga, porque no quiero que más niños pasen eso. Yo sé que mi hija no va a regresar con eso. Quienes conocieron a Natalie la describieron como una niña dedicada a sus estudios, llena de sueños, pero sobre todo con un gran corazón para servir en su iglesia. Era bien ferviente, bien puntual en todo. Había rezos, siempre ella estaba presente. Era bien participadora en todo y la sentimos. El abuelo es muy servicial también aquí. Toda la familia se unen aquí con nosotros en este sector. Y es duro, pero le damos gracias a Dios, ¿verdad?, de que ya la llamó a su presencia y que un día también nosotros por fe estaremos en la presencia de Dios también, ¿verdad? El caso de la menor se suma a los 15 decesos que ya investiga el Ministerio de Salud para determinar si fueron a causa del dengue. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Bien, ahora les comentamos que en la reunión del Gabinete de Salud, la titular de esta cartera de Estado dijo que los casos de dengue están a la baja. Aunque según el Boletín Epidemiológico número 33, ya se reportan 7 fallecidos por la enfermedad, 14.106 casos sospechosos y 162 casos confirmados, además de 3.277 hospitalizaciones a causa del dengue. Y bueno, a pesar de estas cifras, la ministra dice que los casos de dengue están a la baja. Comenzamos a intervenir, ¿verdad? De la semana 25, 26, 27, comenzamos a intervenir todo esto y comienza a bajar. Entonces, esto no solamente es por el personal operativo de las instituciones que acompañan ahorita y del resto del gabinete, sino que también de la población, por decirlo así. Hace una media meseta y sigue bajando. Entonces esto quiere decir de que la persona lo que necesita, los salvadoreños, es guía, es educación. Por eso esa dirección nacional de... Mediante el aumento de los casos registrados de dengue en el departamento de Usulután, las autoridades de Protección Civil realizaron una jornada para erradicar los criaderos de zancudos en varias instituciones públicas, como centros escolares, entre otros. Protección Civil, en coordinación con otras instituciones, llevó a cabo este día las visitas técnicas a instituciones públicas del municipio, con el fin de corroborar que se cumpla con las disposiciones de erradicación de vectores transmisores de enfermedades pandémicas. Entonces, como Comisión de Protección Civil, hemos hecho dos equipos de trabajo. Uno que va a supervisar todas las instituciones del municipio de Jiquilijo y Puerto del Triunfo, y la comisión aquí que me acompaña, el otro equipo que vamos a visitar el mercado. Hemos visitado aquí también el centro de gobierno para garantizar que todas
todas las instituciones conozcan sobre esta actividad que se va a realizar y que ya hayan hecho acciones. Estas visitas que se están realizando son parte del combate que está llevando a cabo el Ministerio de Salud contra las enfermedades pandémicas, específicamente en el departamento de Usulután, porque los índices de crecimiento de casos pandémicos se han aumentado durante las últimas semanas. Es necesario continuar con las actividades y intensificarlas cada día. ¿Por qué? Porque tenemos un alza en los casos sospechosos de dengue. El año pasado llevamos 115, ahora llevamos 172 casos. Las visitas se llevarán a cabo en distintas instituciones del municipio. La primera de ellas fue el centro de gobierno y, según se manifiesta la representante de la comisión, no se encuentra ninguna anormalidad por el momento. Toda institución que no siga las recomendaciones realizadas será sancionada de acuerdo a la ordenanza municipal. Con imágenes de Albert Portillo, Vince Mendoza, Impacto Noticias. Bien, es importante recordarle a usted que siempre es bueno pedir, digamos, la intervención de la gente de salud, pero la intervención más certera en contra del dengue es la que usted puede hacer en su casa junto a sus vecinos, eliminando los criaderos de zancudos. En cualquier lugar se puede, digamos, tener un foco de infección con zancudos. ¿Por qué? Por descuidos, por situaciones que tienen que ver que, digamos, no, se nos olvida limpiar incluso el agua que le ponemos al perro o la que tenemos en el florero. Las piletas que tenemos en el jardín o alguna maceta donde tenemos, algún pequeño depósito donde pueden estarse criando los zancudos y no nos hemos dado cuenta. Entonces, la mayoría de gente dice, mire, es que no han venido a fumigar. Sí. Les recordamos que la fumigación solo mata el zancudo que está volando, pero no el que se está incubando en los pequeños depósitos de agua. Y por lo general, la mayoría de veces la gente de salud no puede entrar y empezar a revisarte la casa, ¿no? Sino tiene que ser, digamos, el dueño de la casa, las personas que residen ahí, porque a veces incluso no están en horas de trabajo, digamos, en la jornada del día, pues a veces las casas están solas y puede estar, digamos, en una de estas casas que está cerrada, el criadero de zancudos. Entonces es importante que tomemos conciencia sobre esto. ¿Por qué? Porque ya vimos casos como el de esta niña ahí en Zapotitán, donde murió y lo que sospechan es que fue por dengue. Entonces, si el padre decía, mire, lo que pasa es que no se hizo la intervención a tiempo, así que también es importante que usted consulte cuando pues ve que un familiar pues no se recupera de los problemas que tiene también. Y no automedicarse, que es una de las principales recomendaciones que dan los médicos. Exactamente, porque para dengue la mayoría de veces solo te dan un medicamento. Y es el medicamento más común que tomamos para un dolor de cabeza, para cualquier cosa así, pero te lo recomienda el médico, pero eso después de descartar que no sea otra cosa y que se trate de dengue. Entonces, porque al final creo que esperan que sea el mismo organismo el que reaccione ante la enfermedad. Bien, claro. Por eso hay que tomar las precauciones del caso, ¿no? Así es, esa es una de las recomendaciones que les hacemos. Les presentamos también otros de los síntomas mediante los que usted puede detectar si está contagiado de dengue. Ponga mucha atención, fiebre alta, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, sarpullido, sangrado de nariz, encías, y si se presenta alguno o varios de estos síntomas, lo más recomendable es asistir muy pronto a una unidad de salud de inmediato y no automedicarse, como reiteramos, ya que esto podría resultar contraproducente. Y bueno, si usted también conoce a alguien que tiene estos síntomas, importante hacerle la recomendación que visite a un médico. Y mientras tanto, las autoridades de Protección Civil han llevado a cabo en esa zona campañas de fumigación. Hasta el momento dijeron que llevan más de 4.000 viviendas intervenidas, favoreciendo a más de 22.000 habitantes. Insistimos en el tema de la fumigación. Esto lo que hace nada más es erradicar el zancudo que ya está vivo, pero no los criaderos de zancudos, las larvas de los zancudos que están incubándose en los diferentes depósitos de agua que se tiene en su casa. Ahí mire, por más que le lleguen a fumigar todos los días, a toda hora, si usted no elimina estos criaderos de zancudo, al tiempo estos se van a convertir en zancudos, justamente estas larvitas, y ahí estará otra vez el foco de contaminación. Así que tome las precauciones del caso, revise cada rincón de su casa, el neumático, la maceta, guacalito, todo donde se acumula el agua, ahí en el lavadero, en el lavatrastos, en todos lados, porque ahí son los lugares donde se acumula agua, para que pues
no la tenga ahí, ¿verdad? Si le va a dar de tomar agua a su mascota o algo, désela y luego se la quita, porque muchas personas dejan el agua ahí puesta también, ¿verdad? Puede ser. Y bueno, Manuel hacía una importante recomendación, no solamente preocuparnos por nuestra casa, sino también coordinarnos con los vecinos, porque de pronto en nuestra casa sí pueden suceder o estamos haciendo bien las cosas, pero el vecino no. Así que así no se logran también los objetivos. De acuerdo. Bien, seguramente usted se estará preguntando qué es lo que está sucediendo a nivel regional. Pues le contamos qué está sucediendo con el dengue. En Guatemala ya se reportan 12.000 casos con 37 fallecidos, que en su mayoría pues son menores. Por otra parte, pues en Honduras es uno de los países más golpeados por el dengue, son 61.534 los casos reportados, 106 personas fallecidas confirmadas y 201 personas que han muerto bajo sospechas de dengue. Es decir, Honduras tiene más de 300 muertos producto de esta situación que tiene que ver con el dengue. El problema es que muchos de los casos, cuando las personas fallecen y no se sabe, se mandan los estudios fuera de la región centroamericana para que se hagan muchas veces los exámenes respectivos, a veces en el CDC de Atlanta, en los Estados Unidos. Entonces mandan la muestra, digamos, para de examinar qué es lo que está ocurriendo, y luego ya ellos en el CDC mandan la confirmación. Por eso dice ahí 106 casos ya confirmados por, digamos, exámenes, y 206 que son sospechosos, es decir, 206 personas que pudieron haber muerto por dengue en Honduras, pero están seguramente esperando la confirmación del dato que tiene que ver, digamos, con este problema que está enfrentando la región centroamericana. Imagínate, no llueve tanto, pero tenemos problemas con los zancudos. Tenemos sequía en algunos digamos, puntos de la región centroamericana, pero hay un problema serio con enfermedades como esa, como el dengue. Bien, vamos a enlazarnos con nuestros equipos. Ya hemos establecido contacto con Ileana Leiva hace unos minutos. Nos mostraba también la situación del tráfico en la zona de la Plaza Las Américas. Vamos a estar dentro de poco nuevamente enlazándonos con nuestro compañero Gerardo Borja, que también nos va a mostrar cómo se encuentra. Usualmente Gerardo atiende bastante denuncia ciudadana, no hay que perder eso de vista, que usted lo puede también contactar a él a través de redes sociales, pero ahora nos tiene un reporte también a esta hora. Gerardo, adelante. Gracias, Carlos. Pues en este momento me dirijo específicamente hacia el Paso del Jaguar. Me encuentro todavía a la salida del bulevar Luis Poma y específicamente donde se vienen los vehículos que vienen saliendo del sector de Huizúcar y buscan transitar en dirección del Redondel La Cima, buscando, como ya lo mencionamos, el Paso del Jaguar. En este sector no hay mayores complicaciones, lo que sí le puedo garantizar de que hay un clima bastante perfecto, riquísimo. ¿Cómo se siente el clima a esta hora en esta zona? Libre el paso en este punto en ambos sentidos. Quienes buscan hacia el sector de Santa Elena, buscando carretera al puerto, también sin complicaciones. Esa es la información, compañeros, a esta hora de momento en esta zona del bulevar Luis Poma. Muy bien, gracias, Gerardo. El tráfico, pues como vos bien apuntás, luce favorable. Es la hora, evidentemente, ¿no? Muy temprano en la mañana todavía. Esta también es vía alterna, ¿verdad? Mucha gente que viene de La Cima y quiere trasladarse directamente a la zona del Puerto de la Libertad utiliza este atajo. De hecho, te cuento que lo ocupé ayer. Venía de un sector que me mandaba el Waze, estaba diciéndome que agarrara el Boulevard Los Próceres, pero estaba saturadísimo en la mañana y decidimos, bueno, vámonos mejor, busquemos el Paso del Jaguar y de ahí tomamos el Luis Poma y vamos a salir justamente a Santa Elena sin ningún problema. Así que sí, es una vía alternativa bastante confiable. Se había vuelto famosa esta también, mi estimado Gerardo, porque en un sector del Boulevard Luis Poma reportaba muchos asaltos también. Sí. ¿Te acordás? En el sector cuando ya venís de La Cima llegando al Paso del Jaguar, hay un sector ahí donde la señal del celular se pierde. Increíble esto. Muchos saben de lo que estoy hablando y ahí aprovechaban los malhechores, los delincuentes, para cometer los asaltos, fíjate. Así es, otro factor que no ayuda mucho es la falta de iluminación en estas vías. Esperemos que se tomen las acciones pertinentes y que se iluminen, ¿no? Porque eso es un problema en vías principales, que de pronto está temprano y ya no ves nada, sí. ¿No? Porque más cuando hay lluvia, la situación se complica pues más todavía. Así que ahí está esta situación y tenemos el reporte con Gerardo Borja desde la zona esta del Boulevard Luis Poma. Bien, gracias, Gerardo. Nos vamos a enlazar con vos más adelante. Teníamos también otro de nuestros equipos listos, ¿no? Está Ileana Leiva preparada. Ileana, adelante, buenos días nuevamente. Enlazamos. Así es, nos hemos trasladado hasta la Avenida de las Amapolas y el
el Boulevard Venezuela para mostrarles cómo se encuentra el panorama del tráfico a esta hora. Para quienes vienen desde el redondel del Árbol de la Paz, se van a encontrar con un panorama nada agradable, ya que Juancito les va a mostrar cómo se encuentra toda esta fila para quienes se están incorporando a la Avenida Olímpica. Y es que esta es una prolongada fila debido al semáforo que se encuentra ubicado en este sector. Sabemos que a la altura de la universidad, que se encuentra justamente en este punto, también hay otro semáforo, y esto hace que el tráfico sea más lento aún. Y ustedes pueden ver, esta es una de las horas más transitadas, ya que hay muchas personas que se dirigen hacia su lugar de trabajo, muchos jóvenes a la universidad esta y a otras que se encuentran en esta zona de San Salvador. Y los niños, por supuesto, que ya se desplazan hacia las diferentes escuelas y colegios que se encuentran en las zonas aledañas. Esto está complicando este panorama para quienes se dirigen hacia esta zona, también buscando la zona de la colonia Miramonte. Pero ¿cómo se encuentra acá el panorama? Ustedes pueden ver cómo cambió. En cuestión de segundos se incrementó la fila, pero también vamos a mostrarles cómo se encuentra para quienes van hacia el Boulevard Venezuela buscando la zona de Soyapango, puede ser también el centro de San Salvador, y aquí el panorama cambia totalmente, un panorama bastante fluido, sin mayores complicaciones para quienes están transitando a esta hora. Así que este es el reporte, compañeros, desde la Avenida Las Amapolas y el Boulevard Venezuela. Bueno, sin duda complicado el tráfico vehicular desde muy temprano, Ileana. Esta zona está bien congestionada, 6 de la mañana con 24 minutos. Tú bien mencionabas también que esta fila es bastante extensa de estos vehículos que se dirigen hacia la Avenida Olímpica, esta zona universitaria. Y también pues podemos observar que hay mucho tráfico vehicular desde la parte del Boulevard Venezuela. Habrá que generar también muchísima conciencia en las personas para que sean el paso, para que tengan paciencia. Esta zona es bastante recurrente porque muchas personas buscan girar hacia el lado izquierdo pasando la línea, doble línea María. Así que ahí también es escenario frecuente de accidentes de tránsito por muchos que intentan hacer esta maniobra. Así que habrá que tener esta recomendación, y también observamos que hay una especie de camión. Es un contenedor que está ahí ocupando un carril de este lado que conduce hacia la zona del Árbol de la Paz, del redondel Árbol de la Paz. Así es, Ileana, pues afortunadamente está de lado donde no se genera carga vehicular a esta hora, al menos, ¿verdad? O al menos en este sector, porque la carga vehicular aquí en este sentido, que es el que va de norte a sur, se genera ya llegando al redondel del Árbol de la Paz, ya sí. cerca del Estadio Cuscatlán, no tanto aquí. Ahora imagínate, esto estuviera del otro carril, ¿verdad? Fuera todavía más caótico de cómo luce. Ya ahí está un vehículo haciendo el giro a la izquierda, pero aquí sí se permite, mira. En este punto ahí sí, pero está en permitido. El otro no. El que está allá es el campeón, mira, porque está haciendo el giro en U. Y nuevamente volvemos a mostrar, y cuidado porque viene un carro atrás, cómo quedan a diario evidenciados los infractores de la normativa de la ley de tránsito en cámara, captados, y en este caso pues doble, porque primero cruza la doble línea María y luego hace el giro en U y se va y casi causa un accidente. No deberíamos quedarnos mucho tiempo más para ver otro, porque esto es frecuente de todo el tiempo, ahí va otro. Y bueno, la historia y el pan de todos los días, Ileana. Así es, compañeros, aquí vemos que ya está comenzando a transitar más vehículos por esta zona. Ya como ustedes lo decían, este contenedor que está ubicado acá está generando que el tráfico avance un poco más lento porque solo uno de los carriles está habilitado. Por fortuna no es en el carril contrario como tú bien apuntabas, sino que es para quienes vienen desde la Avenida Olímpica y están dirigiéndose hacia la zona del Árbol de la Paz buscando el Boulevard Los Próceres. Así que este es parte del panorama bastante complicado para quienes se están incorporando a esta hora a la Avenida Olímpica. Hay que tomar una ruta alterna porque sí están avanzando muy lento. Así que la 49 Avenida Sur es otro de los puntos que las personas tratan de incorporarse justamente cuando logran avanzar este trayecto de la Avenida de las Amapolas para poder avanzar un poco en este tráfico que se hace, porque esto, imagínense, apenas son las 6:27 minutos y ya está bastante complicado. A eso de las 7 el panorama todavía es más complicado. Bien, Ileana, muchas gracias. Pues nuevamente ahí está la complicación, ¿no?, del tráfico. Larguísima la fila. Sí, sentido norte, de sur a norte, recordemos, esto es del Árbol de la Paz hacia la Olímpica, donde se congestiona
bastante. Gracias, Ileana. Nos vamos a enlazar más adelante con vos. Fíjate que parte del problema acá es un semáforo que está en la calle El Progreso. Aquel que está allá. Ese semáforo se tarda un montón en darte la luz y a veces solo deja pasar unos poquitos automóviles. A estos carros que son los que están entonces, aquí, ¿verdad? ¿Les da? Y eso hace que se acumule la carga vehicular. Mira, ahí va uno, ahí va dos. Estamos viendo ahorita, acaba de poner el verde, 3, 4, van a pasar 5, 6 a lo mucho. Mira, luego se tuvieron que detener y a ese paso, que es paso de tortuga, como decimos en buen salvadoreño, está difícil, ¿verdad? Que fluye ahí. Hay que considerar el tema de las frecuencias, de las luces y los cambios en algunos semáforos y a ciertas horas. A ciertas horas. Esa es la calle El Progreso, la que digamos, linda con esta otra vía. Lo mismo ocurre cuando te vas acercando a la zona del Árbol de la Paz. Ahí se hace un congestionamiento tremendo. A veces hay elementos de la Policía Nacional Civil en ese sector, justo en el Árbol de la Paz, pero a veces no. Y esto pues complica, porque ahí en el Árbol de la Paz vas hacia la zona del estadio, vas hacia la zona de los próceres, vas hacia la zona del hermano Bienvenido a Casa, y eso complica y mucho el tráfico. Muy bien, doble línea María, otra vez, 1, 2, 3, que se la acaban de echar, mirá, en cuestión de 2 segundos, nada más. Hacer la cuenta en infracciones. ¿Cuánto dinerito, verdad, hay ahí en multas que se está? Allá va otro, mira, que se está, como que les dijimos háganlo, y lo están haciendo, ahí va otro vehículo. Bueno. Increíble. Bien, otro día más en la... Otro día más en las calles de nuestro San Salvador, así como se maneja aquí. Bien, mira, el tiempo se nos ha ido rapidísimo, podríamos seguir aquí clavados toda la mañana, pero tenés ya tu invitado aquí en el estudio. Exactamente, saben, hoy vamos a hablar sobre agricultura en El Salvador. En estos últimos días hemos tenido noticias sobre la entrega de los paquetes de semilla mejorada. También se ha hablado de los problemas que está generando la sequía, pero hay diversos temas que tienen que ver con la producción agrícola de El Salvador y los vamos a abordar con el ministro de Agricultura, precisamente, que se encuentra aquí en el edificio Bicentenario. Regresamos con el espacio de la entrevista. Continúe con nosotros, somos Noticiero Hechos. Llegamos al miércoles ya 28 de agosto de 2019. Como les decíamos, hoy en el espacio de la entrevista vamos a estar hablando sobre la producción agrícola. El Ministerio, pues, de Agricultura está trabajando en la entrega de los paquetes de semilla a todas las personas de diferentes puntos del país que están, pues, enfocados ya en la producción de este año. Además, se ha hablado de los efectos que podría tener, digamos, la situación de las lluvias. Sabemos que en algunos puntos no ha llovido mucho. El denominado corredor seco siempre está en problemas porque, digamos, no llueve tanto como se espera para que las milpas, para que la producción de frijol pueda desarrollarse con normalidad. Así que estos son parte de los temas que vamos a abordar esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Pero como siempre, vamos a poner algunos hechos en contexto y luego les presentamos con mucho gusto a nuestro invitado. El ministro de Agricultura, Pablo Angliker, informó recientemente que la entrega de paquetes agrícolas está avanzando en un 95%. Además, señala que para este 2019 la cantidad de paquetes agrícolas entregados por el MAG superó la entrega del año pasado bajo el gobierno del FMLN. Asegura que se han entregado más de 100.000 paquetes invirtiendo $25 millones. Es importante mencionar que la cartera de Agricultura tiene un reto enorme para el próximo quinquenio: enfrentar la crisis de los sectores que se dedican al cultivo de granos básicos. Por ello, funcionarios y productores agrícolas de Centroamérica han recibido capacitaciones sobre prácticas de agricultura sostenible y adaptación al cambio climático a través de un proyecto regional, un viaje común que lidera el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA. Y es que la situación preocupa, pues en un estudio denominado Evaluación de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida, presentado esta semana, revela que más del 80% de los agricultores salvadoreños afectados por la sequía en 2018 está excluido de los programas de asistencia social del gobierno, alcaldías y cooperación internacional. El documento advierte que la sequía y las lluvias intensas del año pasado destruyeron más de la mitad de los cultivos de subsistencia de los habitantes del corredor seco de El Salvador. El estudio incluye como muestra 277.769 habitantes de 18 municipios del corredor seco, en su mayoría agricultores de subsistencia. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas con el ministro del ramo, Pablo Angliker. ¡Comenzamos! Así es, esta es parte de la agenda que tenemos en esta mañana de miércoles aquí en el espacio de la entrevista. Saludamos de inmediato, pues, al señor ministro de Agricultura, Pablo Angliker, quien, pues, nos ha cedido parte de su tiempo para conversar sobre estos temas. Ministro, buenos días y bienvenido a Hechos AM. Buenos días, Manuel.
Buenos días a todo el público en general que nos está viendo esta mañana y especialmente a los agrónomos porque hoy es el día de ellos. Los felicito. Son los que manejan el agro aquí en el país y son un gran motor en la economía. Así que felicidades a todos los agrónomos. Así es, vaya nuestro saludo también para todos los que se dedican a esta profesión, a la agronomía. Ministro, estábamos hablando sobre el tema de los paquetes agrícolas. ¿Cómo va esto, considerando que ustedes estaban revelando algunas cifras y decían que ya son más de 100,000 los que han entregado en diferentes puntos del territorio nacional? ¿Cuál es el giro, cuál es el enfoque que le están dando ustedes en el Ministerio de Agricultura a este tema en específico? Bueno, este año vamos a entregar más paquetes que el año pasado. La cifra va cambiando todos los días porque estamos entregando paquetes. Claro. Pero ya se entregaron un aproximado más de 120,000 y vamos a tratar de entregar 200,000 solamente de frijol, ¿verdad? Ahorita en lo que va para el fin de año se entrega en dos partes, se entrega en la primera ahorita y se guarda una parte para Oriente, ya que Oriente tiene cada parte del país se comporta de una manera diferente. Entonces, para ellos es la entrega más o menos en 30, 40 días. Una cantidad también considerable, como unos 80,000 paquetes. Todavía. ¿Estos paquetes son para la denominada postrera? Sí, correcto. Entonces, ahorita estamos terminando de entregar la primera parte, que va a ser como 120,000, 125,000 paquetes de frijol, y esperamos ya arrancar próximamente unos 30 días con la otra parte. Pero, ¿cómo se encuentra El Salvador en cuanto a producción de granos básicos? Sabemos que nuestra alimentación depende mucho del maíz y de los frijoles. La agricultura de subsistencia, pues, es parte de las realidades que enfrentamos, pero hemos visto, digamos, situaciones como que la lluvia no ha sido del todo regular en este 2019. Hay puntos donde ha llovido mucho, pero hay otros donde no ha llovido nada. Pues, te digo, se esperaba un peor panorama. Ha sido un invierno que no ha sido tan malo, en verdad. Ha habido lluvia, no se va a tener las pérdidas que hubieron años pasados, donde se perdía en Oriente el 60-70% de la producción. Hoy lo que puede pasar es que baje un poco el rendimiento, pero en sí tragedias grandes no se han visto. Nosotros estamos monitoreando todos los días con el equipo del MAC desde todas las diferentes regiones del Salvador Occidente, la parte central, la Oriente, y estamos viendo cómo se está comportando la sequía, y es algo que nosotros recibimos datos del Ministerio de Medio Ambiente. Estamos muy, muy, muy apegados con ellos. Ellos nos dan datos y nosotros los interpretamos y los ocupamos para dar los consejos de cómo se debe sembrar y qué se puede esperar con cada tipo de grano. Usted me decía, bueno, este año vamos a entregar más paquetes agrícolas, que esto va a ser diferente, digamos, a lo que se ha hecho en años anteriores. Pero, ¿cuál es esa diferencia? ¿Por qué, digamos, se va a entregar más que en años anteriores? Para cubrir más población, porque estaba gente excluida. Había gente como los pescadores, por ejemplo. Los pescadores son personas que no solo se dedican a la pesca, sino que también son agricultores. Muchos de ellos salen a pescar 2 días, 3 días, vuelven, pero también tienen su milpa. Entonces, tenemos que ser inclusivos con ese tipo de personas. Y había un montón de personas que no estaban en los padrones, debido a razones. Esto se politizaba mucho antes. Sí. Con las nuevas órdenes de nuestro presidente Nayib Bukele, es de que no tiene que politizarse ningún. Hay que darle a todito, no nos importa el color, todos tienen que recibir su paquete. Y no vamos a politizarlo bajo ningún nivel. Y esperamos hacer también un mejor papel el otro año, ya que parte de estas entregas las hemos heredado, ¿verdad? Ya estaba el paquete de maíz, ya se había entregado una gran parte cuando nosotros entramos al gobierno el 1 de junio, pero esperamos mejorarlo para el otro, tener un mejor padrón, tener una mejor dinámica de entrega. Ya se nos habían dejado asignados los recursos, tanto de gasolina, tanto de telecomunicaciones, los cuales no alcanzaban. Hemos tenido que hacer maravillas en el ministerio, pero se ha logrado, y gracias a todos los que han trabajado, que trabajaron en vacaciones. Muchos de nuestros equipos del Ministerio de Agricultura no tuvieron vacación de agosto, trabajaron hasta las 2, 3 de la mañana para que nuestros agricultores tuvieran los paquetes. La verdad que ha sido personas que han trabajado de una manera sin parar, una manera ejemplar.
Así es, muy bien, ministro. Sabe que ayer había una situación que estaba generando un poco de controversia en las redes sociales y era una fotografía donde se veía, digamos, a alguien que estaba recibiendo su paquete agrícola y tenía una fotografía del viceministro, de Rigo Soto. Sí. ¿Qué explicación tienen ustedes? Porque de pronto, digamos, en redes se arman una cantidad de discusiones, sí. Y veíamos, digamos, yo pude ver eso porque quien originó el tema, pues había enlazado a mi cuenta en la red social Twitter, y todas las reacciones pues me estaban llegando a mí también. Sí, entonces yo vi que yo lo vi había también. una situación, digamos, pero era una cantidad. Era un montaje. Tú sabes que hoy la tecnología te permite que pongan a una persona aquí a la par, nosotros estemos hablando con ella. Ese era un simple montaje, no existe una bolsa que tenga la foto de Rigo Soto, nuestro viceministro. Para nada, todas son como tú las ves, no dice ni el nombre de nuestro presidente. Dice gobierno de El Salvador, MAG, prohibida su venta, todo tiene, no tiene el nombre. Antes se acostumbraba mucho gobierno del presidente tal, para dar la publicidad. Sí. Y el presidente Nayib Bukele no ha permitido eso desde el principio. Dijo, no quiero mi nombre en las semillas. Esto no lo vamos a politizar, y por eso es que te digo que es falsa esa. Yo lo vi, fue muy buen montaje, por cierto. Sí, bueno, eso era parte de lo que estaba ocurriendo, y aprovechando que está el ministro acá, pues lo aclaramos de una vez, porque claro, definitivamente sabemos que en redes se genera este tipo de debates y de pronto pues mucha gente hace verdad, digamos, cosas claro, que al final pues son falsas. Claro. Usted también publicaba y decía, los bodegueros y colaboradores de los paquetes de frijol podrán obtener su pago a partir del 30 de agosto. Esa era una buena noticia para toda esta gente, porque de pronto hay atrasos en los pagos, pero sí, ustedes les anunciaba de que ya al final, al cierre de este mes, es decir, al final de esta semana, ellos van a poder comenzar a obtener sus pagas. Pues esa es otra de las diferencias de nuestro gobierno. Yo estoy instruido por Casa Presidencial y por el presidente a no tener el dinero guardado, sino que pagarle a la gente en el momento lo más rápido posible para dinamizar la economía. De nada sirve que el MAC tenga el dinero ahí de las personas, esté sentado cuando ese dinero entra a la economía. Acordémonos que el gobierno es uno de los mayores influyentes en la economía y generadores de crecimiento. Si nosotros no ejecutamos nuestro presupuesto, si nosotros guardamos el dinero en el gobierno y no hacemos obra, estamos haciéndole un mal al país. Entonces, no, los bodegueros, en la vez pasada pasaron 3 meses sin que se les pagara. Nosotros les pagamos en junio, julio, creo que fue que se les pagó. Sí. Desde marzo no les habían pagado. Entonces, ahorita los que nos sirvieron ahorita en agosto, que estuvieron trabajando y la última semana de julio, pues ya van a tener su dinero. Nosotros corremos por las personas porque sabemos que ese dinerito les va a servir para sus gastos y va a servir también para que fluya la economía. Es simple, entre el dinero la economía fluye y crecemos. Muy bien, ministro, no me quiero alejar del tema de la producción agrícola, porque se ha hablado de los impactos que puede tener, digamos, de lo que ha pasado en el denominado corredor seco, y se decía, un estudio que se presentaba esta semana, decían de que es un impacto bastante fuerte, sobre todo en la economía, en la agricultura de subsistencia, la gente que siembra, digamos, una manzana de milpa, y además saca un poquito de frijol y que le queda para vender un poco y para alimentarse el resto. ¿Cuál es la situación de lo que está pasando? Porque de pronto Este invierno 2019 decíamos que no ha sido tan copioso, pero el de 2018 fue diferente y tuvimos una situación un tanto más crítica. De hecho, ya usted nos aclaraba y nos decía, bueno, se esperaba un panorama mucho peor en este 2019, claro, y no ha sido tan grave. Gracias. Pero ¿cuál es, digamos, la realidad de estas familias que de pronto pues se enfrentan a que la producción no fue muy buena y que a mediados de 2019 se quedan sin los granos para poder alimentarse, ¿no? Bueno, primero que todo, ayer estuvimos con la cónsul de Israel, con la doctora Tesak, y estuvimos con un especialista, el ingeniero Schwarzman, que Israel nos está ayudando mucho porque ellos son expertos en el área de sequía. Claro. Entonces la embajada de Israel ha dado a bien mandarnos expertos y han recorrido todo El Salvador. Y me decía él ayer en la mañana, que tuvimos una conferencia de prensa, me dice, no sé por qué le dicen el corredor seco, me dice, si solo la lluvia que cayó ayer ahí es la mitad de lo que recibe Israel en todo el año, de una lluvia. Sí. Entonces tenemos el mal nombre del corredor seco, pero en verdad la lluvia, tenemos lluvia en el corredor seco, el problema es que no estamos almacenando el agua, tenemos que hacer reservorios, tenemos que hacer lugares donde podamos guardar el agua.
Entonces ese es el problema que se da. Es decir, el recurso no lo estamos aprovechando. Exactamente, estamos desperdiciando el recurso hídrico, y no solo en el corredor seco, lo estamos desperdiciando en nuestros sistemas de riego, porque estos sistemas de riego que tenemos nosotros lo estamos manejando como se manejaban desde 1974. Entonces los israelitas nos van a ayudar a que lo manejemos como el 2020. Tú no puedes darle una manzana de arroz, una manzana de arroz requiere mucha más agua que una de maicillo o que una de maíz. Entonces hay que saber ocupar el recurso hídrico. Eso es algo que nosotros, como lo hemos tenido todo el tiempo, el agua, no le hemos puesto la importancia. Y ahora que los suelos se han lavado, eso es lo que ha pasado, que para hacer esta cantidad de suelo son 1000 años los que se requieren. Y en una tormenta buena se pueden ir 1000 años de trabajo de la naturaleza. Sí. Y entonces después ya las tierras pierden su fertilidad. Viene lo que llamamos corredores secos, pero un corredor seco no es. Ahí solamente es de hacer los diques y hacer todo los reservorios, la inversión, para recoger el agua y tener agua todo el tiempo para las siembras. Si aquí recibimos 1800 milímetros de lluvia anual en las partes bajas y en las partes altas hasta más. Somos un país tropical. Pero ¿cuáles son los términos en que se daría, digamos, esta cooperación con Israel? Que como usted bien señalaba, ministro, son, digamos, gente que ha trabajado y ha investigado mucho el tema de la conservación del recurso agua, bueno, y hacer un uso eficiente de ese recurso, que para ellos pues es muy limitado. Aquí está, mira, la cooperación viene de esta manera. Primero, estuvimos discutiendo para entrenar a la gente, a los profesores de ELENA, ¿verdad?, a nuestros empleados del CENTA y a los del MAC, y las cabezas también, a los directores en el MAC, porque tenemos que empezar de arriba, porque si empezamos a darle a los estudiantes, los profesores pueden llegar hasta atrás de los estudiantes o puede haber una dificultad. Entonces tenemos que primero entrenar a los profesores y a toda la gente arriba, y después empezar abajo. Ellos nos han ofrecido entrenar a todo este tipo de personas, mandar técnicos aquí de Israel, y como tenemos la ENA, tenemos el CENTA, tenemos donde hacer las prácticas, que eso es lo bueno. Dicen que tenemos muy buena infraestructura en la ENA, solo hay que saberla aprovechar, y ahí podemos hacer todas las prácticas con nuestros ingenieros y ellos van a aprender de los israelitas. Esa es una. De ahí viene lo que te decía, el especialista israelita en manejo de agua y riego. Vamos a hacer, ¿cómo se llama? Lugares como el CENTA y como el CEDAF allá en Morazán, lugares donde la gente pueda, digamos, dar clases cómo manejar el agua, ¿verdad?, para que la aprovechen, para que no tengamos problemas después de que se están pidiendo las milpas por falta de agua cuando ha llovido. Y vamos también, otro de los lazos va a ser, nos van a ayudar con las hortalizas, con la ganadería, llevarlas a niveles nunca antes vistos aquí en el país. Yo te puedo dar un ejemplo. Yo acabo de venir de Israel, y en Israel, si aquí sacamos 8 toneladas de aguacate por una hectárea, allá sacan 30, y en el desierto. Sí. Entonces, ellos, este año me decía la cónsul, han sembrado 240 millones de árboles. Entonces Israel, en vez de estarse haciendo un desierto, se está transformando, y nosotros, que somos un bosque, lo estamos perdiendo debido a los bajos precios del café, que eso está afectando muchísimo el bosque. Sí. Y la vida, y la tala indiscriminada, cosa que yo ya puse paro. Si has leído mis Twitter, claro. He puesto una reserva ahí de que se revisen todos los permisos, porque no puedo permitir que en la zona rural, pues, indiscriminadamente le den a los árboles y se va de esa madera para Asia. Se están mandando nuestras maderas preciosas, se están yendo para otros países donde le da un gran valor agregado. Entonces, estamos cuidando los recursos de la gente aquí en el MAG. Ministro, ¿hay, digamos, hay seguridad alimentaria para El Salvador en este momento? Porque de pronto, digamos, se habla de sequía y se habla de que esto puede poner en peligro, digamos, la alimentación de mucha gente. Alimentación, por la falta de comida no hay problema, porque nosotros vamos un paso adelante, digamos. Si de repente hubiera una sequía que empezara mañana y que durara 30 días, arruinan todo Oriente, por ejemplo. En estos 30 días se arruinara toda la cosecha. Nosotros ya nos movimos hace 2 meses con la ministra de Economía, con el Ministerio de Hacienda,
a tener las licencias listas para importación, para poder traer tanto maíz de México, de Estados Unidos, que esté en 5 días. Entonces El Salvador nos va a pasar hambre. Lo que no, pero ese es el último recurso. Claro, lo que queremos es producirlo aquí, que nuestros campesinos saquen buena cosecha. Pero siempre tenemos que tener, yo no puedo permitir que El Salvador se quede sin comida, por eso siempre tengo una, tengo un as bajo la manga, pues, como se dice, para que no vaya a pasar hambre y no se vayan los precios a niveles que la gente no pueda pagarlos, ni tampoco bajos, que no sea negocio para el campesino. Tenemos que tener un nivel, ni abajo ni arriba. Tiene que ser un nivel justo, un precio justo. ¿Qué tanto depende, digamos, El Salvador de la importación de granos? Porque en la administración anterior veíamos que se abrió la importación de frijol de Nicaragua, se dijo que se traía maíz de otros puntos y que era necesario por ante la situación de la sequía que había golpeado, digamos, al territorio nacional, que había llevado pues a la pérdida de cosechas de maíz y frijol. Correcto. Que es como parte de la alimentación básica que tenemos los salvadoreños. Eso varía año con año. Como te digo, el año que hubo una, no sé si fue el pasado o el antepasado, que hubo una destrucción tremenda, que se veía como que era desierto oriente, que hubieron unos, ese año pues se importó mucho más maíz. Ahorita se ha importado y lo que hace es mantener un precio balanceado. Las licencias se van soltando poco a poco, dependiendo cómo se vea el mercado, porque no vamos a arruinar el precio tampoco del agricultor. Siempre se ha hecho, siempre se ha importado una parte de blanco. Más que todo también tenemos que considerar que en El Salvador el primer alimento es el maíz. Sí. Segundo es el frijol, tercero es el arroz. Y el maíz por mucho. Cuando te digo por mucho es 10 veces los otros, casi. Entonces somos un país que nuestra dieta está basada en el maíz. Y como hay industria también, lo que tratamos es que la industria, si la industria se pusiera a comprar, se llevara, empezara a comprar libremente solo en El Salvador y no lo dejáramos importar, pues ahí sí hubiera problemas porque se acabaran el maíz del Salvador, porque de aquí del Salvador hay industrias fuertes, te lo digo orgullosamente, que aquí tenemos fábricas que hacen productos de nixtamalizado, hay varias, que reparten en todo Centroamérica, que el 90% es exportación, que sí que le damos a todos los demás países maíz nixtamalizado. Entonces son volúmenes millonarios los que producen estas empresas. También está el sector avícola, que ocupa maíz amarillo. Sí. Que también si nosotros ocupáramos el maíz blanco para darle comer a los pollos y a las gallinas, nos acabamos entre las empresas y eso nos acabamos todo el maíz para las personas. Ministro, ¿qué tanto se ha avanzado, por ejemplo, en agricultura, en la fase de investigación? Porque tenemos la ENA, tenemos el CENTA, pero ¿qué tan desarrollada está la infraestructura para que se hagan investigaciones y para que se pueda trabajar desde ahí, digamos, la situación y tomar medidas ante situaciones como las que ya estábamos mencionando de la sequía? Bueno, te tengo una buena noticia. Ayer que estaba hablando con el ingeniero Schwarzman de Israel, él visitó el CENTA, visitó el ENA y me felicitó por las instalaciones del CENTA. Me dijo que tenemos una infraestructura de primera. Lo único que me dijo es que solo estás ocupando un 20%. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerla a trabajar nomás, pero ya está la infraestructura y eso es una gran ventaja. Sí. Lo más caro ya está, solo es ponerla a trabajar, pero sí me dijo que tenemos muy buen futuro, que si ponemos a trabajar el CENTA como se debe, a un mayor capacidad. Definitivamente creo que es importante porque la investigación hace que se desarrolle la producción agrícola y que se enseñe, digamos, a sembrar a los agricultores en esta temporada de cambio climático, que es uno de los temas a nivel mundial y el impacto que tiene, digamos, en la producción agrícola, porque de pronto hay, digamos, zonas donde decíamos llueve mucho, otras donde llueve muy poco y se tiene que adaptar la producción de cosechas a estos cambios que se están viviendo. Y no solo eso, cada tierra, cada departamento es diferente, las necesidades de fertilización de San Vicente no son las mismas de Santana, pueden ser tal vez las mismas de Aguachapán, las de Santana, pero tenemos que ver, hay veces estamos dañando la tierra con el fertilizante que le estamos echando, entonces saber qué tipo de fertilizante para cada zona, entonces eso que requiere un poco de estudio, pero también te va a dar mejor resultado y va a haber ahorro, porque en vez de estamos dañando la tierra y no vamos a sacar producción, entonces está botando el dinero. Entonces hay que hacer un poquito de investigación, que es lo que nosotros vamos a hacer, para ver si hay distintas zonas en el país, que las hay, para ver cómo se apoya cada diferente zona con su adecuado recurso para que la milpa salga buena, o los frijoles.
Vamos a ir a una pausa comercial, pero le invitamos a usted a que siga con nosotros. Estamos aprovechando que tenemos la visita del ministro de Agricultura. Vamos a hablar con él sobre cuál es la visión que se tiene, por ejemplo, desde el MAC sobre la caficultura. Él hablaba de que este es un sector que está emproblemado e incluso también nosotros hemos hablado con, digamos, representantes del sector caficultor y han hablado que tienen muchos problemas. Vamos a conocer esto y además vamos a conocer de una de las mesas de trabajo donde se está hablando de apicultura, donde se está hablando de la producción de bálsamo. Así que le invitamos a usted que se quede con nosotros porque son temas muy interesantes los que estamos abordando hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Regresamos enseguida. Mañana de miércoles, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, estamos conversando con el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, que nos ha venido a contar, digamos, el trabajo que están haciendo, tanto a nivel de campo como a nivel de oficina, y además situaciones que nos tienen, digamos, atentos de lo que está pasando con la agricultura en El Salvador. Ya decíamos el tema de la sequía, de la irregularidad de la lluvia en diversos puntos, pero también hay otros sectores que están, digamos, pidiendo la atención, en este caso, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Anunciábamos qué está pasando, digamos, con el sector del café. Ministro, hemos tenido nosotros representantes de las gremiales de cafeteros y nos dicen, mire, ese sector está problemado, de pronto, digamos, la roya generó, digamos, un gran problema para la producción de café en El Salvador. De hecho, digamos, si medimos en quintales lo que está produciendo El Salvador, está muy por debajo del resto de la región centroamericana. Pero, bueno, tenemos 2 meses de trabajo de la administración Bukele y, en este caso, la pregunta para usted, ministro, ¿qué está ocurriendo y cuál es la lectura que hace de la situación que han planteado los cafetaleros en este caso? Ok, primero son los precios internacionales. El café está un precio que está 90 y está variando en los $90 y puede llegar hasta 88. Es un precio que no te da ni para la corta. Este factor ha venido desde el 2016 todos los años bajando el precio, bajando $20 anuales, $20, hasta que ahorita que se ha hecho ya no se puede manejar, en el sentido de que la gente, el precio internacional, estamos regalando nuestro producto. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? La pregunta. Primero, en Consejo Salvadoreño del Café, estamos unidos varias gremiales, ¿verdad? Y hemos logrado, por primera vez, ponernos de acuerdo todos. Hay consenso en la mesa. Porque y eso me alegra muchísimo, porque de ahí empieza a florecer todo, donde hay consenso. Tuvimos consenso para escoger a nuestra nueva directora, la licenciada Lili Pacas, ¿verdad? Que el presidente la ratificó, ¿verdad? Para el cargo. Y tenemos unas reuniones muy buenas en las que todos estamos tratando de ayudar. Se nota el positivismo en las reuniones. Nos reunimos con la ministra de Turismo, nos reunimos con el ministro de Medio Ambiente, con el presidente del BCR, con el presidente de la cafetalera y diferentes gremiales, y todos estamos trabajando para que salga adelante el café. Otra de las ventajas que tenemos ahorita es que tengo la presidencia pro tempe de Promecafé, que es la regional de café de Centroamérica. Sí. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de liderar y queremos enfrentar el problema como región. Yo estuve reunido esta semana pasada aquí en San Salvador, se han dado las reuniones, han venido de todos los países y hemos logrado varios consensos para ir, que se ratificarán en México y que esperamos se logren llegar a un acuerdo ya firmado por los ministros, y con eso irnos a Londres en septiembre allá y llevar una propuesta ya como región, porque como región, como usted dice, El Salvador, estamos llegando apenas 950 mil quintales, pero como región somos 23 millones de sacos, somos más grandes que Colombia, ¿verdad? De lo que somos los países, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Belice, somos más fuertes que Colombia. Colombia produce como 16 millones, sí. Nosotros 20, 24, y de café de primera. Los cafés panameños han llegado a los récords
de $1,000 la libra. Ya se puede imaginar. Sí. $100,000 un quintal. Entonces tenemos cafés de primer nivel en esta región. Entonces no podemos seguir regalándolos. Entonces ya todos los países han entrado en que quieren que tomemos estas medidas de manera regional y atacarlas de manera regional, porque no es lo mismo llegar como El Salvador que llegar como la región a negociar en Londres y decir no nos pueden seguir pagando estos precios. Tuvimos nosotros la visita de Ricardo Esmaján, que es de los beneficiadores de café, y él hablaba Ricardo de Ricardo es parte del consejo. Sí, él hablaba de que, por ejemplo, cuando la Roya diezmó parte del parque cafetero salvadoreño, se dijo vamos a renovar todo el parque, pero se entregaron, decía, muchos arbolitos, pero no se tenía certificado y no se dio la asistencia técnica. Ministro, ¿cuál es, digamos, el problema que usted ha encontrado con estos temas, de estos programas que se desarrollaron y que de pronto tal vez no se desarrollaron bien? Bueno, mira, se han regalado 12.5 millones de árboles de café, por un valor de $5.5 millones estimados. Y pues sí, en eso tiene razón el ingeniero Esmaján, de que tuviéramos que tener una mejor certificación. Esto es heredado de la administración pasada, pero sí, como él dice, no. De que muchos de los árboles no se pegan o no dan resultado, pues nosotros estamos evaluando, vamos a evaluar cómo se han comportado, como es nuestros primeros 2 meses, sí. Vamos a darle una continuidad, porque algo que tenemos en este gobierno es que dólar que se nos entrega, le damos seguimiento. No queremos ver que nos den un dólar y que ustedes vayan a ver a los 2 años algo deshecho, algo destruido, una mala inversión, sino que le vamos a cuidar el dinero a los salvadoreños, algo que es diferente, es una política diferente de cuido de los recursos, de apreciar lo que se hace, darle valor y, como te digo, dar resultados también. Bueno, la situación del café definitivamente, digamos, es una situación preocupante, porque mucha gente vive de esto también. 47 mil personas viven de esto, y no solo eso, todos vivimos del café, porque da aire, da agua, da vida. Sí, el bosque cafetalero, más con lo que acaba de pasar ahorita en las Amazonas. Creo que todos hemos estado pendientes de los incendios que se han dado. Sí, claro. Claro, es normal que en los bosques se den incendios, pero saben que se ha perdido 1.2 millones de millas cuadradas, de que eso es casi como, el territorio, como decir, como 100 veces el territorio de El Salvador. Perdido, es tremendo, como 100 veces más o menos. Pues somos 20 mil kilómetros cuadrados, claro. Y 2 millones, y estamos hablando como de 90 veces el tamaño de El Salvador, perdido en la selva, quemado, de bosque puro, y nosotros aquí talando también. Entonces, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Un país, van a tener que pagar por agua, por oxígeno. Las próximas guerras no va a ser el petróleo, va a ser por agua, por oxígeno, por árboles. Ahora bien, ministro, ¿cómo se maneja el tema de los permisos para tala, por ejemplo? Porque esto es una realidad que vivimos en El Salvador. De pronto vemos grandes proyectos y donde se está, digamos, eliminando pues grandes cantidades de árboles, árboles que son algunos que han tomado, digamos, décadas y décadas para que siglos, logren el nivel que tienen. Entonces, ¿cómo manejan ustedes esto de los permisos? Okay. Digamos, ¿han revisado, digamos, los permisos entregados en administraciones anteriores? ¿Cuál puede cambiar la política en algún momento? Te voy a explicar. Por ejemplo, ahí hay una división de funciones. Por ejemplo, la máxima autoridad también en esto es el ministro de Medio Ambiente, claro. Fernando López, porque ellos manejan todo tipo de permisos. Nosotros tenemos lo que son los permisos forestales, rurales, más que todo. Pero digamos, si hay una tala en una colonia o algo así, eso es más como del medio ambiente. De medio ambiente, sí. Nosotros nos encargamos más de lo rural, claro. De las fincas, de las fincas grandes, de que no le saquen la madera indiscriminadamente. Tenemos una división ahí. Pero hemos hallado juntos, porque trabajamos muy bien con Fernando. Por ejemplo, yo subí un video donde tú has visto cómo están depredando los manglares para hacer camaroneras, sí. y para hacer empresas de sal. Entonces, salineras. Entonces, yo inmediatamente lo puse en Twitter, lo reporto, veo si me corresponde a mí,
pero si no, yo tengo el apoyo de Fernando inmediatamente, si cualquiera de los dos nos apoyamos, si es de uno o del otro el que haya dado el hallazgo, pero es lo rural, yo me encargo inmediatamente, tomo posesión del caso y yo me encargo de ejecutarlo para que no vayamos a perder en las instancias de juicio el caso. Tenemos que ser muy cuidadosos para saber de quién es quién, pero los dos estamos cuidando el medio ambiente, eso tenerlo por seguro, que los dos estamos encima cuidando que no haya tal indiscriminada y que se respeten los árboles. Muy bien. Aprovechando su visita, ministro, queremos preguntarle también sobre el sector ganadero. Hace unos días se hablaba de que se había encontrado, digamos, casos de gusano barrenador allá en la zona de Conchagua, en el departamento de La Unión. Yo estaba leyendo su Twitter también, donde decía usted de que definitivamente pues no habían casos desde de esta enfermedad. Desde el 95 no ha habido casos del gusano. Pero ¿cuál es el sector, digamos, la situación del sector ganadero, considerando que también pues necesitamos de lácteos y necesitamos de carne, ¿no? Bueno, aquí es donde vamos. Pues mucho se da de importaciones. La carne casi toda se trae de Nicaragua en canales y se termina de darle valor agregado acá. Yo no sé si me viste en un video que acabo de hacer hace poco de una gran cadena de supermercados y que ellos traen los canales. ¿A qué vamos? Pero hay buena intención de parte de los empresarios, te digo. Me dicen, si hubiera un rastro certificado que aquí en El Salvador diera el servicio, nosotros comprábamos local, porque la visita a eso se debió a la visita, porque me enseñaron la planta y entonces fuimos después a Ilopango juntos, y que fue el día que yo fui a la asamblea. Claro. Antes de estar en la asamblea me subí en una lancha y fui a ver las tilapias, que ya casi estamos logrando tener los permisos para que puedan entregarle a esta gran cadena. Entonces, que se consuma el producto salvadoreño, no, en vez de que venga filete de China, pues, y nos arruina todo el mercado general de Centroamérica. Sí. Entonces, nosotros como Ministerio de Agricultura, nuestro trabajo es que se produzca nacional. Yo voy tras lo nacional, que 100%. La autosuficiencia, digamos, alimentaria. Claro. Y que esto incluya, digamos, sectores como la producción de carne, la producción de leche, la producción de granos. De granos, de lácteos, de todo. Y por eso estamos apoyando a las diferentes cooperativas, como la de la Nueva Concepción, con tanques. Imagínate que hay cooperativas que necesitan tanques para guardar la leche, y yo me doy una vuelta caminando, porque yo me meto al ministerio y empiezo a caminar solo, así, a caminar por las bodegas y todo, y de repente empiezo a hallarme los tanques nuevos que nunca se habían entregado, y las cooperativas con necesidad de tanques de refrigeración, inmediatamente nuevitos pero con empaque. Inmediatamente les dije, aquí va para ustedes, va para el astillero. Les mandé a tres comunidades diferentes tanques ese día. Y después me di otra vuelta y les mandé dos más, porque esta cooperativa la estamos agarrando como ejemplo, porque es la primera que vamos a empezar de vuelta con lo del vaso de leche. Sí. Normalmente lo que queremos es que los ganaderos locales, por ejemplo del Chalate, ellos mismos en sus plantas entreguen la leche en su zona, la pasteurizan, la empacan en sus bolsas y la mandan a todos los colegios que están en la región. Entonces, ¿qué logramos? Desarrollo local, trabajo, logramos que los niños estén bien alimentados. Es un ganar-ganar 100%, ya que tú sabes que un niño que no ha desayunado, un niño que ha mal comido, no va a aprender, por mucho que le quieras meter las matemáticas, las ciencias sociales, el estómago, pues la desnutrición no le permite. En cambio, con el vaso de leche, ese niño le empezás a cambiar la vida, cambia físicamente también. Creo que desde que empezó el vaso de leche, creo que los salvadoreños han crecido 2 centímetros en los colegios. Es algo que, dándole el alimento a los estudiantes, que antes llegaban sin comer, y los uniformes también, yo en eso estoy de acuerdo, en todas esas políticas. Lo que pasa es que hay que saberlas manejar. La idea es buena, pero hay que pagar el vaso de leche. Eso es lo que no se hacía antes, que se daba el vaso de leche, empezaban 60 días, 90 días, y después cerraba la fábrica porque el gobierno no le pagaba la leche. Entonces no es así, o los uniformes igual, creo que eran miles de empleos que se generaban haciendo uniformes, pero las pobres costureras recibían el dinero a los 9 meses. Entonces esa es la diferencia. La idea buena, pero hay que ejecutarla bien. Y entonces de eso se trata el vaso de leche ahorita, y queremos crecer. Ahorita vamos a hacer las pruebas en la nueva,
para, ahorita van a empezar con 36 escuelas, después van a ser 100 las que van a atender, y estamos tratando de empezar en Morazán también, porque también estamos trabajando en las áreas olvidadas del país. Morazán, Cabañas, son departamentos que no se les ha puesto mucha atención en el pasado, y su servidor acá ha ido ya 3 veces a Morazán, y ya voy de vuelta para seguir con lo del, con el plan del vaso de leche, ya que hay plantas nuevitas, con todo equipadas, con cuartos fríos, pero cuando te digo nuevas, nuevitas, que no tienen pero ni un rayón para ocuparse, solo está después de la leche y entregarla. Entonces no puedo permitir que esos recursos se pierdan y que todo eso, toda esa maquinaria que puede generar cientos de empleos se vaya a podrir y no se ocupe solamente por la negligencia de no ir allá a los pueblos. Nosotros vamos hasta los rincones más pobres de El Salvador, y próximamente vamos a estar también en Mozote, porque como agricultura tenemos que honrar al Mozote, tenemos un fondo para el Mozote, y voy a ir personalmente a atender a esas víctimas de esa masacre y a darles nuestro apoyo para que sanen sus heridas, y les vamos a dar una gran ayuda a las mujeres de ahí, a los hombres víctimas, y vamos a tratar de cambiar el Mozote de una manera que sea un ejemplo a nivel nacional. Muy bien. Digamos, ¿qué es lo que ha pasado, ministro? ¿Por qué, digamos, nos entregaron todo esto que me decía usted, los tanques de refrigeración para la leche, las plantas que estaban ahí, digamos, sin utilizar? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué se hizo el gasto? Digamos, ¿se utilizaron los fondos de los contribuyentes en este caso? Porque todo el presupuesto que se maneja en instituciones públicas proviene de los salvadoreños, o a veces de cooperación internacional, y también de incluso de créditos internacionales que se obtienen. ¿Pero por qué no se había entregado? ¿Le dieron una explicación? Por ineficientes, por no ir a los pueblos, por no ir. Tú me preguntas y yo te puedo casi asegurar que en estos 90 días hemos ido a más lugares como Ministerio de Agricultura que cualquiera en 3 años. Así te lo puedo decir, que cualquiera en 3 años o 2 años. Los ministros están acostumbrados a pasar en la oficina, a ir a recibir 3-4 visitas al día. Nosotros recibimos hasta 20-25 visitas al día, y te lo puede decir cualquiera que ha ido, que se recibe desde el más pequeño agricultor hasta el más grande industrial de este país. Aquí es un gobierno de puertas abiertas, y como te digo, esa es negligencia, tener ese tipo de maquinaria guardada. Es como lo que pasó con los celulares que reporté ayer, sí. Nuevos en su caja, los quebraron, ahí están quebrados, la foto está ahí, celulares de $800, que te los dan ampago, que se los dan por el consumo, te los dan gratis, pero ¿cuál era la necesidad de quebrarlos? ¿Verdad? Entonces yo le hago un llamado a los que los quebraron, ya les puse en el Twitter que estoy esperando que se reporten ahí para que cancelen la reparación, porque no vamos a permitir que le hagan daño a algo que no es de ellos, eso es algo del gobierno. O sea, ¿esos cuántos teléfonos son los que encontró, digamos, quebrados? Más de 10, 11, todos los que eran del despacho ministerial, teléfonos de primera gama, quebrados pero con maldad. ¿Para que no los pudieran utilizar ustedes? Sí, para que no los pudiéramos utilizar. Muy bien. Ministro, qué bueno recibirlo aquí en este espacio. Definitivamente nos alegra poder conversar con usted y conocer qué están haciendo, digamos, en el área agrícola, porque de pronto decíamos, esta es una área que es fundamental para la vida en El Salvador. La producción de maíz se concentra ahí, la producción de frijol también. Es importante hablar de la situación de los ganaderos, de los pesqueros, de, digamos, de los apicultores, y definitivamente ustedes manejan mucha información que de pronto tal vez los ciudadanos queremos conocer, pero a veces no contamos, digamos, con las instancias que nos hablen de estos temas. Gracias por estar aquí, ministro de Agricultura. No, gracias a ti y gracias al Canal 12. Decirles que las veces que lo necesiten, aquí estaremos con ustedes. Ha sido una entrevista muy amena y queremos estarles informando lo más que podamos del agro, y síganos ahí en las redes sociales para que vean todo el trabajo que se hace para ustedes. Muy bien, ministro, aquí le vamos a estar esperando, y pues por supuesto que le vamos a girar las invitaciones respectivas para que nos venga a hablar sobre estos temas que, como decíamos, son importantes, porque de la agricultura depende, pues, la alimentación de todos los salvadoreños. Así es.
Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Le pedimos a ustedes que sigan con Canal 12 porque vamos a tener información del tráfico. Le vamos a contar también si podemos, qué podemos esperar en cuanto al clima en el transcurso de este día miércoles. Llegamos ya al día 28 de agosto de 2019. Muchas veces, digamos, no sabemos ni en qué día estamos, pero nosotros aquí les recordamos, 28 de agosto ya. Así que le pedimos que continúe con nosotros porque hay más temas de su interés que vamos a desarrollar. Regresamos. Bien, gracias por continuar con nosotros. Gracias a Manuel Burgos y a su invitado por los últimos minutos y la entrevista. Nosotros vamos a continuar enlazándonos con nuestros equipos. Así es. Nuestro compañero Gerardo Borja se ha trasladado hasta la zona del Paso del Jaguar. Nos comenta cómo está el panorama del tráfico. Te escuchamos, Gerardo. Gracias, Lorena. Carlos, pues ya ustedes lo mencionaban, nos encontramos en el Paso del Jaguar mostrando las imágenes de los vehículos que vienen ingresando a este punto de la zona sur del Gran San Salvador de San Marcos a Catecoluca, donde se puede observar un tráfico bastante complicado, los conductores pues avanzando que a unos 5 o 7 kilómetros por hora, porque la carga vehicular en este punto muy importante está muy complicado. De igual forma, los vehículos que se están incorporando sobre el paso a desnivel del Jaguar buscando incorporarse en dirección de la calle Vistahermosa, hay una fuerte carga vehicular. Giraremos un poco la cámara para mostrar parte de la dona. Los vehículos que vienen de la calle Antiguo Huizúcar incorporándose en dirección de la zona sur del Gran San Salvador o buscan transitar en dirección de la colonia y calle Vistahermosa para llegar hasta la calle Antiguo Huizúcar, llegando hasta el barrio Modelo, o buscan llegar a las inmediaciones de la 25 Avenida Sur. Bastante complicado el panorama, compañeros, a esta hora y amigos televidentes, en la zona del Paso del Jaguar, un tráfico bastante fuerte. Esa es la información de momento, compañeros. Bien, Gerardo, muchas gracias. Como siempre decimos, esperémonos. Esperémonos a las 7:30, 8 de la noche, porque ahí de veras que se pone la cosa peluda en el Paso del Jaguar. Ahí estamos viendo cómo están los vehículos en el sentido en especial que viene del aeropuerto, que viene de San Marcos, de Santo Tomás, que viene del departamento de La Paz, de Olocuilta, todos estos vehículos tratando de ingresar a la capital por esta vía de acceso. Y ni te cuento lo que se van a encontrar cuando de aquí busquen el Árbol de La Paz y tratar de llegar a la Olímpica, porque también ya veíamos más temprano, nos mostraba Ileana Leiva cómo se encontraba el tráfico también en esta calle. Es decir, una hora bastante complicada para circular, pero bueno, comprendemos, es hora pico, Gerardo. Claro, muy importante, Carlos, lo que tú mencionas. Definitivamente, quienes buscan el sector del Boulevard Los Próceres o van en dirección de la 49 Avenida Sur, esto está complicadísimo. Esta larga fila aproximadamente llega hasta el Monumento del Cristo de la Paz, en el sentido que dijimos de sur, ingresando a San Salvador. El otro carril es ninguna complicación. Sí, varios kilómetros, Gerardo. Afortunadamente no se registran accidentes de tránsito, pues habrá que circular con bastante precaución para evitarlos y sobre todo como una cuota extra de paciencia, porque parece que va a permanecer así por varios minutos. Sí, bastante, bastante, bastante. Gerardo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nuestro compañero Enrique López también se ha trasladado hasta la zona de la Avenida de los Andes y también nos tiene un reporte para comentarnos el tráfico vehicular en este lugar. Te escuchamos, Enrique, adelante. Así es, compañeros, información importante del tráfico desde otro punto de San Salvador, esta vez desde el Boulevard Los Héroes y la Avenida Los Andes. En estos momentos les estoy mostrando el tráfico específicamente de la Avenida de los Andes y en ambos sentidos se encuentra bastante despejado, es decir, desde la colonia Miramonte hasta la zona del Seguro Social, la Torre del Seguro Social se encuentra muy despejado. También esta vía sirve para incorporarse a la Alameda Juan Pablo II para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Donde sí se nos reporta una fuerte carga vehicular es en el Boulevard de los Héroes, en el sentido o los conductores que vienen desde los alrededores de la Universidad de El Salvador hacia la 49 Avenida Norte. De hecho, en cada intersección y también en las diferentes paradas de los autobuses o del transporte colectivo hay elementos de la Subdirección de Tránsito Terrestre, primero para dar seguridad a todos los peatones y también
para hacer respetar el reglamento de tránsito, ya que hay ocasiones en que los conductores de los autobuses se quedan demasiado tiempo en las paradas y pues esto ocasiona que el tráfico se complique al obstruir uno o incluso dos carriles. Así es que ustedes pueden observar, amigos televidentes, si usted tenía pensado en los próximos minutos circular por el Boulevard de los Héroes, le hacemos la invitación a que tome una ruta alterna, ya que esto pues se puede intensificar en los próximos minutos. Luego, el otro sentido, los conductores que vienen desde la 49 Avenida Norte y se dirigen hacia la zona de Mexicanos, a la Universidad de El Salvador, la calle Circunvalación o la calle San Antonio Abad, de igual manera se muestra bastante complicado. Y es que desde el paso a desnivel o el monumento hermano Bienvenido a Casa, desde ese sector nos reporta que se encuentra bastante complicado el tráfico, para que usted lo tenga en cuenta. De igual manera hacemos el llamado a todos los peatones para que puedan pasar o trasladarse hacia el otro lado de la calle utilizando las zonas peatonales, y a los conductores de igual manera no estacionarse sobre el paso peatonal. Con estas imágenes, compañeros, yo regreso con ustedes. Muchas gracias, Enrique López. Bastante complicado también desde el Boulevard de los Héroes, su reporte. Ya nos mostraba Gerardo lo complicado que está también en el hermano lejano, en la zona del Paso del Jaguar. También Enrique López en este momento, Boulevard de los Héroes, que es un lugar de donde, a donde se dirigen muchos de los que vienen también por ahí para abordar, tomar la 49, luego el Boulevard. Y ahora nuestra compañera Ileana Leiva nos va a mostrar su reporte en otro sector también, a esta hora que hacemos los enlaces. Ileana Leiva, adelante, buenos días nuevamente. Las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina. DLC, juntos llegamos más lejos. Presenta. Así es, nos hemos trasladado hasta la carretera Panamericana para mostrarles cómo se encuentra el panorama a esta hora. Y vean ustedes, un tráfico complicado para quienes vienen desde la zona occidental o desde Santa Tecla y se están desplazando buscando la zona del Boulevard Los Próceres, o puede ser también la zona de la Manuel Enrique Araujo, donde a esta hora podemos observar que hay un panorama de verdad bastante complicado, avanzando muy lento para quienes están buscando dirigirse hacia ese punto. Ustedes pueden ver esta fila, la primera es para quienes están buscando incorporarse a la Alameda Manuel Enrique Araujo, y está avanzando bastante lento, así que hay que armarse de mucha paciencia para quienes van a transitar a esta hora hasta estos sectores, porque vean ustedes, incluso acá hay una parada de las unidades de transporte colectivo que también complica más el tráfico aún, porque se toman uno de los carriles donde mantienen ellos, se mantienen por unos minutos mientras los pasajeros se están subiendo a las unidades, tanto de los buses como de los microbuses, y esto también complica el tráfico en la zona. En el carril contrario, el panorama es más fluido, podría decirse. Vemos que sí hay muchos vehículos transitando, buscando la zona de Santa Tecla o la zona occidental del país, y vemos que acá sí están avanzando sin complicaciones. Aquí vemos también que hay muchas unidades de transporte colectivo, pero que no están teniendo ningún inconveniente para poder transitar a esta hora. Así que esa es parte del panorama, compañeros, que se van a encontrar quienes transiten a esta hora por la carretera Panamericana. Con estas imágenes yo regreso con ustedes, La Señal. Muchas gracias a nuestra compañera Ileana Leiva por este reporte del tráfico desde la carretera Panamericana. Todos los días tenemos algo que nos motiva. Nos motiva a dar un buen servicio. Nos motiva a recorrer más kilómetros y compartir más experiencias. Nuestra motivación es saber que nuestro trabajo te ayuda a lograr tus metas. Para tu carro, DLC es la mejor gasolina. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos. Las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina. DLC. Juntos llegamos más lejos. Presentó.
Y ahora vamos a trasladar la señal hasta el Centro de Monitoreo de Riesgos y Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ahí está el especialista Walter Flores, que nos va a poner al tanto de las condiciones y lo que podemos esperar. Ayer, cielos nublados, mucha amenaza de tormenta eléctrica también, pero no se tradujo en lluvia, al menos en algunos lugares de la capital. Adelante, Walter Flores, desde el Ministerio del Medio Ambiente. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se informa las condiciones del tiempo prevista para este día miércoles, ya que justamente ayer tuvimos algunas precipitaciones, principalmente en la zona centro del territorio nacional. En horas nocturnas amanecimos con algo de nubosidad justo frente a nuestras costas, pero les comento que el flujo del este continúa acelerado sobre la región. Este flujo de componente este, que transporta polvo del Sahara sobre la región centroamericana, provoca igualmente restricción de lluvias sobre el territorio nacional, y para este día solo de forma aislada estamos esperando algunas precipitaciones en horas de la noche, estas principalmente en la franja norte del territorio nacional y fronterizo con Guatemala, lugares como Santa Ana, parte de Aguachapán y también Chalatenango podrían verse con algunas precipitaciones en horas de la noche, estas de forma aislada en el territorio nacional. Y continuamos siempre con ese ambiente bastante cálido, viento acelerado frente a nuestras costas. En horas de la tarde un ambiente alcanzando los 37, 38 grados en la zona oriental del país, las mínimas rondando los 23 a 24 grados, la zona centro y occidente con máximas de 30 a 32 grados y las mínimas rondando los 20 grados en horas de la madrugada. Hacemos un llamado a la precaución a aquellas personas que realizan alguna actividad frente a nuestras costas. Ese mismo flujo del este acelerado logra pasar justamente frente a las costas del oriente del territorio nacional, y ahí es donde ponemos mayor atención y recomendamos precaución para aquellas personas que realizan alguna actividad, principalmente a pescadores artesanales que podrían verse afectados por esa condición. Así que acá te recomendaciones de Protección Civil, tome más agua, justamente esa condición le va a ayudar que en horas de la tarde aplaque más el calor sobre la región nuestra. Esto es todo lo que tenemos en cuanto al tiempo para este día. Bueno, así las proyecciones, y estamos también pendientes de la sección del clima con Carlos Artiga, donde siempre nos comparten las proyecciones, pero también las temperaturas, Carlos. Sí, eso más adelante. Ahora tenemos que hacer una pausa, volvemos. Estamos de regreso y en esta oportunidad con nuestra sección Negocios Hechos. Hoy vamos a hablar de las empresas que continúan fortaleciendo el trabajo con las alcaldías del país, con el fin de contribuir al desarrollo económico y ambiental de El Salvador. Una de ellas es Laboratorios Pyle, la cual desarrolla varios proyectos y estrategias que benefician de manera directa a la población y la naturaleza. Conozcamos más a continuación. Laboratorios Pyle presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios Hechos. Hoy vamos a hablar de un proyecto que ejecutó el laboratorio el fin de semana y que lo desarrolló de la mano de la Alcaldía de San Salvador. Veamos más a continuación. Desde temprano, los voluntarios trasladaban los árboles donados por la Alcaldía de San Salvador a este espacio ubicado debajo del paso desnivel de la décima calle oriente de la capital. Y es que se trata de la primera jornada de reforestación que realiza el laboratorio, como parte de un plan con la comuna para rescatar lugares públicos a través de la siembra de árboles. Es la primera jornada de varias que vienen en lo que resta del año, y el objetivo es rescatar estos espacios que no son utilizados, pero que nosotros podemos reforestar y arborizar. Gracias al apoyo de la alcaldía, ellos donan los árboles y nosotros donamos el tiempo de nuestros voluntarios. En esta ocasión sembraron 200 árboles, plantas y flores para adornar la ciudad como parte de su estrategia de responsabilidad social empresarial. Así construimos el mañana. Específicamente bajo el eje de medio ambiente, porque nosotros estamos conscientes que los recursos naturales tenemos que cuidarlos para dejarle un mejor El Salvador a las futuras generaciones. Entre los 20 colaboradores que participaron en la jornada, encontramos a Alma Morán. Ella lleva más de 4 años de formar parte en estas iniciativas y reconoce la importancia de las buenas prácticas a favor del medio ambiente. Es una experiencia muy bonita la que se vive visitando diferentes lugares, haciendo esta siembra de árboles, porque como no podemos dar cuenta, el medio ambiente va como decayendo cada vez más. Entonces nosotros tenemos que hacer la diferencia sembrando arbolitos.
Otra de las voluntarias fue Jennifer González, quien nos habló de las principales razones que la motivaron a participar en la actividad. Lleva más de 3 años y sus deseos por seguir colaborando con el medio ambiente son grandes. Realmente somos voluntariados con un solo objetivo de dejar nuestro granito y ver acciones que ponen felices a las demás personas y también el trabajo en equipo, que es lo que hacemos la mayoría de veces. Para la alcaldía, estas jornadas son necesarias para fomentar la cultura del cuidado al medio ambiente. La jefa del Departamento de Seguridad Ciudadana y Revitalización señala que el laboratorio es uno de los principales socios estratégicos, pues ha trabajado en otros proyectos enfocados en la prevención de la violencia. De esa idea surge justamente el proyecto de reforestación. Ese ha sido realmente el primer evento que hacemos sumado con Laboratorios País en cuanto al voluntariado. La intención es justamente revitalizar los espacios públicos que habían estado olvidados. Un ejemplo es tanto el remozamiento que ha tenido el paso a desnivel y hoy que se suma ahí el apoyo de Laboratorios Pail para la parte de reforestación. Tenemos diferentes proyectos en diferentes ejes, con la comunidad, a nivel de educación, el medio ambiente, nuestro público interno y en los temas de salud llevamos jornadas médicas totalmente gratis. Las autoridades de laboratorio esperan realizar más jornadas de la mano del voluntariado y la Alcaldía de San Salvador, a fin de mejorar los espacios públicos de la capital y mejorar su desarrollo. Sigamos conociendo datos importantes de este laboratorio y por supuesto que los han llevado a ser uno de los mejores aquí en el país. Es que también es importante destacar que la Corporación de Exportadores de El Salvador, Coexport, premió a 5 empresas líderes del sector productivo del país. Una de ellas fue el laboratorio, que recibió el reconocimiento de Mujer Exportadora 2019. Los criterios que destacaron para la entrega del premio fue la diversificación en el mercado, la generación de empleos y el volumen de exportación, entre otros. Pero este no es el único reconocimiento que ha recibido la compañía. Veamos a continuación, en el 2017, Coexport también entregó el galardón de exportador del Área Centroamericana 2017. Este premio fue entregado por el esfuerzo del laboratorio en lograr la internacionalización de sus productos. También la directora ejecutiva recibió el premio y fue galardonada por Grupo Cerca como la Mujer Emblemática 2019. Hablamos de un premio que se otorga a las mujeres que están marcando el mundo empresarial. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Como siempre, le invitamos a que esté pendiente de todo lo que publicamos en nuestras redes sociales para estar más informado aún, más enterado aún de lo que sucede. Como siempre, recuerde que si vino a informarse, vino al lugar correcto, le decimos. Y aquí le compartimos este tuit en la cuenta de Noticiero Hechos. Fíjense ustedes, de última hora, el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, llega al país hoy para reunirse con el presidente Nayib Bukele y los titulares de Cancillería y de Seguridad. El objetivo de la visita, analizar los refuerzos y los esfuerzos que se están haciendo, más bien dicho, en materia de seguridad regional, no solo a nivel salvadoreño, sino regional. Esta información, le repito, la puede encontrar en el Twitter de Noticiero Hechos, @NoticieroHechos. Y también vamos a mostrar este, fíjense, siempre en la cuenta de Noticiero Hechos, donde le mostramos que la Policía Nacional Civil informó que capturó a Edgar Ostorga y Nicolás González, presuntos responsables de asesinar al agente Gabriel Ángel Martínez. Este caso que veníamos comentando desde más temprano en el kilómetro 20 de la carretera troncal del norte a Popa. Se le decomisó 2 armas de fuego y una motocicleta en la cual se conducían, así que ahí están Edgar Ostorga y Nicolás González. Ya hay capturas en el lamentable caso del homicidio de este agente Gabriel, del agente Gabriel Ángel Martínez, que lamentablemente pues, perdió su vida. Como siempre, todo esto y más lo puede encontrar en redes sociales, Noticiero Hechos en Twitter, @NoticieroHechos, síganos también en Instagram y en Facebook, claro está, las plataformas de Noticiero Hechos en las redes. Vamos ahora con Gerardo Borja, que también está en redes sociales, ya nos va a compartir cuáles son sus cuentas para que también lo siga, y él lo pone al tanto de muchísimas cosas que están pasando afuera. Él está con el reporte motorizado. Adelante, Gerardo. Gracias. Información del tráfico vehicular. A esta hora me encuentro con la intersección de la calle Monserrat y la 25 Avenida Sur. Imágenes en pantalla, fuerte carga vehicular. Carril en pantalla. Quienes vienen del sector de la Colonia Málaga, Barrio Modelo, y buscan circular en dirección
del monumento al hermano Bienvenido a Casa, o quienes buscan incorporarse a la 49 Avenida Sur, o incluso quienes van a retomar la intersección de la 25 Avenida Sur en dirección de los hospitales, así como los vehículos que se incorporan en este momento, son quienes vienen de la colonia Vista Hermosa, quienes vienen del sector del Boulevard de los Próceres o de la autopista de Comalapa y transitan en este punto muy importante del Gran San Salvador. Y giramos un poco para mostrar también los vehículos que se encuentran detenidos, que circulan sobre la 25, viniendo del sector de los cementerios o quienes vienen del Parque Cuscatlán y llegan a esta intersección muy importante, donde converge y transita una cantidad enorme de vehículos. Así el panorama del tráfico vehicular a esta hora. Con este informe regreso con ustedes nuevamente. Punto final a esta entrega de Hechos AM, agradeciéndole a usted que nos haya permitido pues ingresar a su lugar de trabajo, a su casa, para contarle las noticias en el día miércoles. Exactamente. Que tengan un feliz y exitoso día.